amigas y amigos de Villa Gobernador Gálvez y la región, muy buen encuentro para todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Comenzamos la edición número 24 del Megáfono, ya en este 2015, año importantísimo, año electoral en toda la Argentina. Se van a estar eligiendo concejales, intendentes, diputados provinciales, nacionales, senadores, gobernadores, hasta presidente se va a estar eligiendo en nuestro país, así que los políticos no se toman vacaciones y por lo tanto el Megáfono tampoco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo recibieron el 2015? ¿Cómo terminaron el 2014? Les tengo que contar que estamos con todo el equipo. Falta uno nada más que está por llegar en minutos. Antes que nada les cuento, en controles técnicos, puesta al aire y musicalizando, se encuentra el DJ más famoso de Villa Gobernador Gálvez, el señor Hernán César Pandulio. Empezamos con todo hoy. Para Dani Padrone, que lo mira por TV y lo escucha por radio también. Dani Padrone, que mira, Pandulio lo retiró del DJ y ahora se dedica a las pantallas, Padrone. Definitivamente. A ver, bien arriba, dale, así empezamos. Recibimos ella, ella es la flor más bella, la compañera que tenemos aquí, bendita entre todos los hombres, la periodista, está haciendo periodismo aquí, ella es trabajadora social, pero hace periodismo, ejerce un periodismo serio e independiente, el periodismo más serio de esta mesa, está en la voz de Ailén Alegrechi Rojas. ¿Cómo andas, Ailén? Hola, Seba, hola a toda la audiencia, bienvenido 2015. Bienvenido, realmente me sale como Raúl Martínez ya, estamos felices de comenzar este año. Un año espectacular va a ser para 12 medios. ¿Cómo lo recibió usted? Muy bien, en familia, disfrutando de la comida, un poquito de alcohol, pero la familia sobre todo. Muy bien, y con nosotros, el participante más polémico de esta mesa, hay que decirlo, concejal de la ciudad, hombre de barrio Coronel Aguirre, vecinalista, productor de seguros, abogado, el doctor Roberto Leiva. ¿Cómo le va, Roberto? Hola, buen día, Seba, buen día a toda la enorme audiencia del Megáfono este sábado. Tremendo que tenemos hoy, ¿eh? Decimos presente hoy, a pesar de ser sábado 3 de enero, estamos en el aire. Yo no pensaba estar, pero bueno, estamos, seguimos. Todas las veces que podamos vamos a estar, pero con muchas ganas también, la verdad, no es ninguna carga, no es ninguna obligación, es un placer hacer radio todos los sábados a la mañana. ¿Cómo recibió el 2015? También tranquilo, en familia, disfrutando de la noche fresca que tuvimos el primero de enero y con mucha expectativa, fundamentalmente con mucha expectativa de lo que se va a venir, como vos dijiste, un año electoral. Un año de cambios en la Argentina, en la provincia, y seguramente también un año de cambio, sobre todo lo que más nos afecta a nosotros, que es en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Lo vi en algunas fotos, vamos a estar hablando después, tenemos hasta las 12, pero unas fotos terribles en el brindis de la Asociación de Comercio e Industria que se extendió por varias horas para algunas personas. Estuvo, bueno, contémosle a la gente que es tradicional el brindis de la Asociación de Comercio e Industria. El 31 de diciembre, al mediodía, concurre muchísima gente porque ese día generalmente no hay ninguna actividad en ningún espacio público o privado. Estuvo el ingeniero Lifchi, estuvo Marcos Clery, estuvo el candidato a intendente Cristian Oliveira, el candidato a intendente concejal Diego Garabano, el candidato a intendente concejal Jorge Muravito, estuvo el concejal, el candidato a intendente Carlos Dolce. Estuvo el candidato a intendente Richie y estuvo el candidato a intendente concejal Roberto Laiva. No estuvo Lenzi, ahora que me estoy acordando. Sí, una de las pocas faltantes, diría yo, porque estaba todo el arco político y empresarial de la ciudad. Ah, es así, vamos a estar hablando. Estuvo el actual intendente de Villa Gobernador Gálvez. Espera que me pongo de pie. Estuvo Pedro Jorge González, estuvimos hablando con Pedro. Se dio después, bueno. Después vamos a ver si contamos lo que pasó después del brindis, del protocolar, pero le digo que no convenía irse último de ese brindis. Le digo, o irse primero, digamos, claro, en realidad. No, el que se iba primero. Sí, sí. Nosotros nos quedamos hasta el final, cerramos, nos dieron cerramos y nos fuimos. Barrimos, pedimos una barridita, juntamos las copas que se rompieron, porque se rompieron algunas copas. Se rompieron varias copas, sí. Hay que decirlo. Y después nos vinimos. Había un periodista medio nervioso. Después se lo voy a estar contando también.
Después le vamos a estar contando. El oso Arturo estaba medio nervioso. Vamos a estar hablando de eso después. Tenemos vías de comunicación para que la gente, vamos a darlo hoy tempranito, para la gente se comunique con nosotros, dé su saludo, crítica, reclamo, absolutamente lo que quiera. Y los buenos deseos para este 2015, Seba. 317-24-12, 317-22-55 o mensaje de texto 153-340-427. Nadie escucha tu reclamo. ¿Quieres hacerte escuchar? Usa el megáfono. Llámanos al 317-2412 y salí al aire. Este programa es una realización artística, comercial y periodística de 12 medios. Estamos con la bella Fabiana Cantilo de fondo, con Mary Poppins y el Desollinador. Tenemos, obviamente, en la radio del puro rock nacional. Les contamos los datos del tiempo para el día de hoy, 3 de enero, sábado, en Villa Gobernador Gálvez. 9 y 14 se va, 17.3 la temperatura hasta ahora, 84 el porcentaje de la humedad, la máxima para hoy 30 grados, cielo algo nublado y vientos leves del sector norte. Buen fin de semana vamos a tener. Un muy buen fin de semana, hay que aprovecharlo, le digo, porque muchas lluvias durante el verano. Sí, por lo menos la semana que viene ya vamos martes y miércoles, está anunciado lluvia, así que disfrutemos de estos días y también del fresquito, porque si vienen días de bastante calor. Y le digo que con el calor y a medida que pasan los días, Roberto, no me vas a dejar mentir, y cada vez aparecen más candidatos a concejal en Villa Gobernador Gálvez. Nadie quiere laburar, hay que decirlo, nadie quiere laburar. No, muchos quieren ser candidato a concejal. Muchos quieren ser concejal. Bueno, creo que lo bueno que tiene la política, la posibilidad de tener un abanico de posibilidades amplio, donde todos se sienten con ganas, donde todos se sienten con la capacidad necesaria para afrontar este desafío de participar en la política de la ciudad. ¿Para qué se presentan algunos muchachos que sacan 4 votos? 400 votos, 300 votos, para molestar, para joder, quédense en su casa, no tienen posibilidades, van a perder. También es una estrategia de instalarse para el futuro, ¿no? Saben que a lo mejor no tienen chance, porque hay pocos meses de campaña, porque no es fácil hacer campaña en Villa Gobernador Gálvez si no tenés recursos, si no tenés una estructura, si no tenés un grupo de militantes atrás que te banca, que te soporta. Y yo creo que más que nada apunta al futuro, ¿no? A tener una presencia ahora, a lo mejor, de mostrar la carita en la lista de largada. Y bueno, ver, por ahí podés pegar el batacazo, digamos, hacer juntar 800 votos y ya para el 2017 tener una chance más. Y bueno, todos tienen ganas, todos quieren ser. Sí, una ciudad muy política esta. A mí me gusta que sea así, a mí no me molesta para nada que todas las personas que están dando vuelta por ahí quieran participar. Creo que está bien también medirse, ¿no? Saber cuál es la capacidad que uno tiene, cuál es la convocatoria que uno tiene, porque después también te permite decirle a estas personas que son los críticos, que son la oposición, que son las que todo el tiempo están en el Consejo Deliberante, en las calles, en los bares, discutiendo de política o criticando las acciones de gobierno, decir, mirá, la verdad es que vos no podés hablar mucho porque sacaste 300 votos. Bueno, vamos a estar hablando de eso y se van, de alguna manera, armando las grillas, armando las listas, algunos con muchas posibilidades, otros con muy pocas. Lo vamos a estar contando en el día de hoy. Tenemos los títulos más importantes en el portal de noticias más visitado de Villa Gobernador Gálvez, pero lejos, 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 que es 12noticias.com.ar. 24 homicidios en Villa Gobernador Gálvez y 4 en Alvear durante el 2014, Seba. 2 homicidios por mes en Villa Gobernador Gálvez fue el promedio durante el 2014. Por otro lado, el año empezó con 3 homicidios en el Gran Rosario. Nos enteramos a las primeras horas del 1 de enero de 2015. Bueno, y después, léelo detenidamente, porque bueno, hace un casting Bonfatti para elegir a su gente. Bonfatti designó un jefe de policía que fue acusado de nazi. Así nomás. Herr Heifuhrer.
Así que allí lo una tenemos. Una pavada, digamos. Una pavada, no pasa nada, le dijo. Sos muy negro, le dijo a su subalterno en su momento. Lo comentábamos recién, se realizó el tradicional brindis de fin de año en la Asociación de Comercio e Industria, que ya Roberto y Sebastián nos van a contar a lo largo de la mañana cómo lo pasaron, que no invitaron tampoco. No, te digo que no había tampoco tanto para... Yo después me fui a una parrilla. ¿Qué quiere que le diga? No, me estuvo bien el brindis. Es un brindis, se entiende que es un brindis. Que no, a mí me dijeron que había mucha comida, me mintió Garabano, dijo que había mucha comida, me mintió Garabano, hay que decirlo eso. Sí, no, comida no había, no abundaba precisamente la comida. No. Pero bueno. Abundaba la rosca. Lo importante era el encuentro. Era el encuentro. Tenemos la tapa del decano de la prensa argentina, el diario La Capital, con estos títulos. Oroño y Pellegrini, la esquina con más choques en Rosario. Por segundo año consecutivo fue el lugar donde se produjeron la mayor cantidad de siniestros de tránsito sin heridos. Otros cruces de alto riesgo, Oroño y Batles y Ordoñe, y Oroño y Sey. La esquina del casino, así... Y hay una pantalla ahí que te molesta. Está la pantalla gigante ahí de casino, que obviamente la gente pasa largo mirando... que Valeria Lynch va a venir en enero en el City Center. ¿Sabe cuál es la esquina con más accidentes sin lesionados en Villa Gobernador Gálvez? Casualmente Avenida Juan Domingo Perón y San Martín, la esquina donde está la pantalla LED. Así que esa es la esquina con más accidentes sin lesionados y que se denuncia. Pedido de informe. Tiene que hacer un pedido de informe urgente. Así que, ¿qué más tenemos en la tapa de La Capital? Hubiéramos querido que Gendarmería se quedara en la ciudad. Empresarios y legisladores expresaron su preocupación por la seguridad en Rosario tras la retirada de casi 1.500 efectivos de esa fuerza. Bueno, se fue Gendarmería, ¿eh? Calzoncillo de lata, señora bombacha de lata. Va a estar complicado. A partir de marzo, me decía un amigo. Esta es la noticia que uno no quisiera dar, ¿no? Porque cuando nos preguntábamos hasta cuándo se queda Gendarmería, yo decía, bueno, hasta que todo esto se solucione más o menos. No creía, la verdad, yo era... cuando me dijeron que se retiraba Gendarmería, yo pensé que era una broma de mal gusto, pero efectivamente, Gendarmería se está retirando de la provincia de Santa Fe. Hablamos con la oportunidad de hablar en el brindis, hablé con José Luis Giacometti, quien se encarga de la seguridad aquí comunitaria en Villa Gobernador Gálvez. Bueno, confirmaba esto, que se fue, iban absolutamente todos. Lo van a estar reemplazando la Policía de Acción Táctica y la Policía Comunitaria. Así que, señora, contrate alarma, contrate... No vamos a decir nada más fuerte, pero bueno, tenga cuidado, que cuídese porque... Bueno, tenemos un caso de unos amigos que viven en Pueblo Ester. ¿Sabes lo que les pasó? Estaban cenando, tipo 11 de la noche, terminando de cenar. Les rompieron la puerta directamente y se les metieron en la casa en Pueblo Ester. Gente muy cercana, que tenemos gente amiga. Lo maniataron, le llevaron el tele, la netbook, el iPad, todo lo que se te ocurra. Todo, le llevaron todo lo que pudieron, plata. Y bueno, y olvídate, en Pueblo Ester hay una ola de inseguridad y la subcomisaría no da abasto. A Gerardi se le escapó la tortuga, como dice Maradona, a las autoridades de la comuna de Pueblo Ester, y se dicen que es más fácil robar que en Villa Gobernador Gálvez, porque hay menos policías, hay menos presencia, y hay suponen que lo que la gente tiene en las casas es más cuantioso que lo que tiene en Villa Gobernador Gálvez, ¿no? Sí, la presencia policial, o sea, hay una sola comisaría para un pueblo que a lo mejor no tiene una gran cantidad de habitantes, pero que es un en cuanto geográficamente es muy amplio, ¿no? Entonces, llegar de un lugar a otro es muy difícil, hay muchas casas de fin de semana que generalmente están deshabitadas, eso favorece, digamos, la delincuencia, pero llama mucho la atención, ¿no? Como un asalto comando prácticamente. Rompieron la puerta directamente y se le metieron. Sí, realmente muy llamativo. Con la gente adentro, no les importó nada, una situación, imagino, aparte la situación de indefensión, que te queda la sensación, que te queda de indefensión, no es como una violación, que entren a tu casa... No debe ser nada agradable. Si no estás seguro en tu casa, digamos, ¿dónde podés, carajo, podés estar seguro, ¿no? La verdad es que después de vivir esa situación, te queda una sensación horrible durante mucho tiempo, en donde vos ves caras, donde vos ves las personas que te robaron, que pasan por la esquina de tu casa, o no solo, obviamente, pero la sensación es, durante mucho tiempo, un daño psicológico muy importante. No, es terrible. ¿Qué más dice el decano de la prensa argentina? Viajar en el transporte interurbano costará más caro. Las tarifas registrarán un aumento desde esta medianoche. Lo autorizó por decreto el gobierno de la provincia. ¿Mejorará el servicio de Rosario Bus, la frecuencia de Rosario Bus? ¿Qué malo que es el servicio de Rosario Bus en los últimos tiempos? Teníamos casos también donde hay choferes que tratan mal a los pasajeros. Pero no había bajado la nafta.
Bajó la nafta un 5%. Bajaron, pero esto, los colectivos funcionan a gasoil. A gasoil, claro, claro. No, pero bajaron los combustibles, todos. Igualmente, a veces vemos a algunos funcionarios defender las tarifas de estos empresarios, en realidad hay uno solo, pero defendiéndola como si fueran lobistas de estas empresas. Como que representan a las empresas directamente. Esto no sé si lo podrá tomar el Estado o no, pero no tendría que tener una necesidad de lucro. Es un servicio público, ¿no? Esperemos que se pueda ir mejorando. ¿Cuánto tarda el tren de tomar un colectivo acá? ¿Qué frecuencia tiene, más o menos? ¿Media hora, 40 minutos? Más o menos. 40 minutos tarda en pasar un bondi en Villa Gobernador Galvez. Es variable. Un domingo puede tardar 2 horas, por ejemplo. Olvídate. Un fin de semana de esto tarda muchísimo más. Y si no, bueno, debe tener una frecuencia de 20 minutos, pero depende de las líneas. Pero 20 minutos en una ciudad como Villa Gobernador Galvez, en hora pico indica que a lo mejor tengas que esperar varios colectivos que pasen, porque donde vos lo vas a tomar ya viene lleno y el colectivo directamente ni para. Claro, ¿qué tardan en llegar? ¿Una hora, un poquito más, a Rosario, más o menos, que tengan que ir a trabajar? ¿Una horita de ida, una hora de vuelta? ¿Cuánto tiempo? Y es caro. ¿Cuánto está el boleto ahora? ¿Siete mangos? ¿Siete mangos vale el boleto de Villa Gobernador Galvez a Rosario? Y para que viajen parados un montón. Medio litro de nafta. ¿Siete mangos? ¿Cómo no se va a comprar motos la gente? Claro, y viajás como una sardina, nos dicen acá. Es una locura, siete mangos el boleto. Es carísimo. Es muy caro. Una persona que tenga que laburar cortado 4 veces, 28 mangos por día, 30 mangos, 1000 mangos al mes. Una locura. Sí, es un servicio público concesionado que la verdad es que en Rosario está la experiencia de la empresa mixta, que generalmente el Estado municipal se ha tenido que hacer cargo del servicio público de transporte de pasajeros, porque han quebrado empresas como moscas, se han quedado sin la posibilidad de seguir brindando este servicio. Pero también una de las causas de la inviabilidad del negocio es los altos sueldos que cobran los choferes de colectivo. Muy, muy caro, ¿no? Cobran mucha guita. Están cobrando arriba de 15 lucas, 20 más o menos, ¿no? Sí. Un chofer de colectivo está cobrando eso. Una maestra, ¿sabes cuánto cobra la maestra? Se va. 7 lucas. Siete lucas. Estos muchachos no estudian. Bueno, está todo al revés. En algunas cuestiones en la sociedad. No vamos a pedir que le bajen el sueldo a los choferes, ¿no? Pero estaría bueno que las maestras cobren un poquito más. El tema es que, recuerdo, cuando estaba la empresa Villa Diego acá, se hablaba del monopolio del transporte en Villa Gobernador Galvez. Sí, sí. Y 25 años después terminamos víctimas de otro monopolio, ¿no? Es como que, en su momento, recuerdo que fue quizás uno de los grandes aciertos que tuvo Pedro González, que era cuando entraron las líneas de colectivo a Villa Gobernador Galvez, que entraban al Swift. Recuerdo cuando estaba no me acuerdo los nombres de las empresas ahora, pero era la Molino Blanco, Mosconi. La empresa de la Mosconi, la 141, que entraron los de Rosario acá, y se pudo, de alguna manera se pudo romper ese monopolio. Es una de las cosas que Pedro González sigue enumerando dentro del catálogo de los logros que tiene como cambio para la ciudad. Se decía que la gente se olvidó, digamos, de eso. No se olvidó. Las nuevas generaciones tampoco. Obviamente, yo no me acuerdo. Hay chicos que votan hoy que cuando... Que un gran logro, digamos. Que van a votar hoy que cuando asumió Pedro González la primera intendencia no habían nacido. Claro. Ese es un tema también, ¿no? Para los políticos. O sea, no sería... yo no lo enumeraría como uno de los logros cuando el servicio todavía sigue siendo tan malo, digamos. Lo dejaría pasar que la gente ni se entere, porque la verdad es que no es algo que uno podría llegar a sentirse orgulloso. Bueno, después, ¿qué más tenemos? ¿Algo más importante allí? Bueno, lo central está en la camiseta de Central. Vengo con toda la ilusión. Marco Rubén fue presentado oficialmente como el primer refuerzo de Central para esta temporada. Juega bien Marco Rubén, debe estar contento mi amigo Carloni. Ahí debe estar, juega bien Marco Rubén. Bueno, él habla de otra incorporación de Central para esta temporada es la Bessi. ¿La Bessi? ¿Usted dice que va a ir la Bessi a Central? Va, ya está jugando, ya está entrenando la Bessi en Central. ¿Está entrenando? Agustín la Bessi. Agustín la Bessi. Mira usted, no sabía. Es el sobrino del Pocho. Del Pocho, el hijo del presidente, de Diego la Bessi. Mira usted, no sabía, un buen dato. Sí, estaba jugando en la reserva, en la primera de Coronel Aguirre, y este año ya empezaba a entrenar con Rosario Central. Importantísimo. Hay otro chico que es de Villa Gobernador Galvez, que debutó hace poco, Rodrigo Migones se llama. Un chico acá de Villa Gobernador Galvez que debutó y está jugando en la primera de Rosario Central. Algo muy importante
Le cuento que las siguientes empresas e instituciones confían en el programa más escuchado de los sábados por la mañana aquí en Villa Gobernador Gálvez, que es El Megáfono. Y además les interesa el bienestar de Villa Gobernador Gálvez, por eso nos auspician. Hoy, más de 3 millones de chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad. Lograr esto costó mucho trabajo. Por eso, no vas a creer lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que la pagues. Un rato. Salí a la calle. Conocé gente. Porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales. Si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Jugá la pelota. Volvé al potrero, que ahí nunca te va a aparecer Game Over. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compu va a estar ahí, esperándote, para que sigas aprendiendo y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino siempre. Asociación Empleados de Comercio está presente en Villa Gobernador Gálvez, con una nueva sede gremial más cerca de tu casa. Con nuevos consultorios de OSECAC para brindarte una mejor atención. Nueva sede de Amecro, tu mutual amiga y solidaria. También tenés asesoramiento jurídico y gremial. Si sos empleado de comercio, te esperamos en Avellaneda 1966, Villa Gobernador Gálvez. O llamanos a los teléfonos 317-1969 y 317-1970. Vamos a comprar en Italhogar. Italhogar, hogar y muebles. Te brinda todo para tu casa. Promociones imperdibles con tarjetas de crédito. Además, podés comprar hasta en 24 cuotas con tu recibo de sueldo. El mayor stock en muebles y colchones. Y un precio imbatible de contado. Italhogar, hogar y muebles. Ayacucho 5363, casi Avenida del Rosario. También visitanos en Mitre, esquina San Juan. Y Presidente Perón 3832. Italhogar. Este verano, cuídate del sol y cuida el agua de tu pileta. Cubrila con una lona para que no se ensucie. Sacá las hojas con un colador. No entres con los pies sucios y agregale cloro para desinfectarla. Una pileta llena de 5.000 litros de agua potable equivale al consumo diario de 25 personas. Por eso, mantén en condiciones el agua y no la cambies sin necesidad. Agua potable. Un mejor servicio lo hacemos entre todos. Aguas Santafesinas, Gobierno de Santa Fe. Seguí en Mega 88.1. Moyano en cualquier momento, Pandulio. ¿Cómo está, Pandulio? Bueno, tenemos que hablar absolutamente de todo. Está inspirado, hoy está inspirado. Hoy no despierto. Para mí que tuvo una alegría en este comienzo de año. Sí, te tiene cara de... De feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ah, hay que decirlo, por decirlo así suave. A ver, más arriba, dale. Dos, ultraviolento. Bueno, un tema feo fue un accidente que se dio en Comandantes por el 600, donde un chico perdió la vida chocando contra un Rosario Bus. Sí, hablando de Rosario Bus, un chico con su motocicleta terminó falleciendo. No quisimos ahondar tampoco en este tema porque son cuestiones muy, muy duras para las familias desde Villa Gobernador Gálvez. Pero qué tema también el tránsito en Villa Gobernador Gálvez. A veces son negligencias, a veces no. Las calles algunas no ayudan. Pero bueno, le damos el más sentido pésame a toda la familia. Esperemos que estas cosas ocurran lo menos posible, pero muchas familias destruidas por accidentes de tránsito. Y vos, Robert, no me vas a dejar mentir lo que pasa en Avenida Soldado Aguirre. No, es impresionante la cantidad de accidentes, porque el tránsito ha aumentado, el parque automotor, como se dice, ¿no? Ha aumentado de una manera extraordinaria. Y hoy se sacaron de circulación, calculo que el 60, el 70% de las motos que estaban en Villa Gobernador Gálvez se han sacado de circulación, la gente la ha guardado. Porque la cantidad de operativos que se hacían, si no tenía las papeles en regla, no podía seguir circulando. Y eso alivianó muchísimo la carga en las calles de la ciudad. Y sobre todo,
bueno, es Soldado Aguirre es una de las calles más transitadas de la ciudad. Y la gente maneja a gran velocidad. Y hay dos semáforos. ¿Eh? Y hay dos semáforos. En toda Soldado Aguirre hay solamente dos semáforos. ¿La gente le da bola a esos semáforos? Y en realidad está el de la calle es, Buenos Aires, que es medio al cohete que quedó porque Buenos Aires no circula nadie. Solamente... Buenos Aires es el de la esquina de la cancha de Coronel Aguirre. Claro, es el viejo camino al cementerio. Uh-huh. Que esa calle, yo siempre lo digo, quedó como una ciudad abandonada donde los negocios se fueron para otro lado. Esa calle era muy pulenta antes, estaban todos era, los negocios. Era la ruta, le decíamos nosotros, claro. Porque era la única calle pavimentada del barrio. Era el camino del cementerio por donde venía el colectivo, que el colectivo ya no va más por ese lugar. Se pavimentó un par de calles más en esa zona de la ciudad. Y esa calle se destruyó y nunca desde el último gobierno de Muravito se hizo nada. Del gobierno de Pedro González no se hizo nada. Hay muchas promesas. Pero la verdad que la calle quedó absolutamente destruida. Se estacionan los colectivos de una empresa de transporte escolar sobre la vereda de la cancha Coronel Aguirre. Y no, la gente no circula por esa calle. Murió esa calle, murió muerta, comercialmente, sí, sí. Murió. Y los negocios se han debido mudar a otra calle que donde pasa gente. Ahí directamente los vecinos, no sé, pueden cometer un homicidio ahí y se enteraría dentro de dos semanas, porque no pasa nadie por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo qué tal la pirotecnia en este año nuevo, Ailén? ¿Se tiró más que en Nochebuena? Sí, de 12 a 1 fue ininterrumpido. Por lo menos en las zonas donde estuve, bastante, bastante pirotecnia. ¿Y la pirotecnia aquí en Villa Gobernador Gálvez? Fuegos artificiales son, o sea, a ver, una torta de fuego artificial no sale vale? 200 pesos. Y la más chica debe salir 1.000 pesos. Y había muchísimos fuegos artificiales, mucha gente con mucha plata, con ganas de gastar mucha plata en fuegos artificiales. En Twitter había un chiste que decía, que no sé si causará gracia o no, pero lo vamos a decir igual, que si tiras más de 5 tortas de fuegos artificiales sos narco. Directamente, no. Y estaban festejando, bueno, festejando que se retiraba de gendarmería. Sí, más o menos. Y si vos mirabas la zona allá, che, ¿qué onda? Y la gente tiene tanta plata para hacer atrás, decís vos. Y bueno, no sé. O sea que la prohibición fracasó totalmente. Es una cuestión cultural, Seba, es una cuestión que no se puede controlar. Vos ibas a Alvear y comprabas lo que vos quisieras. Y en Gálvez comprabas lo que vos quisieras. No se puede controlar, es una cuestión cultural esto, no se soluciona legislativamente, Y las prohibiciones generan todo lo contrario, o sea, lo que vos querés controlar con una prohibición, yo soy totalmente, estoy en contra de todo tipo de prohibiciones, yo creo que debería prohibir que las cosas se prohíben, la cuestión es cultural, es una batalla que se tiene que ganar con responsabilidad, con cultura, con información hacia la gente, pero no prohibiéndolo. Así, lisa y llanamente prohibiéndolo, no se va a solucionar el problema de la violencia que genera el ruido de la pirotecnia. La opinión del doctor Roberto Leiva en esta mañana aquí en El Megáfono. Vamos a recorrer Facebook, porque los... vamos a recorrer durante la mañana, Ailén, pero los políticos de Villa Gobernador Gálvez festejaron Nochebuena y Año Nuevo, obviamente, y algunos subieron fotos... vamos a estar contándole. Vamos con muy buena música, ¿te parece en esta mañana? Pasaron 36 minutos de las 9. Lo tenemos ausente con aviso a Cristian. Lo vamos a estar llamando a ver qué le pasó. Ya venimos, dale, quédate con nosotros. Estamos haciendo El Megáfono por La Mega. Lo vas a poder tener.
Seguí en Mega 88.1. En este verano llenás la pileta y sabes que tenés que cuidar los recursos naturales porque algunos recursos son que se pueden estar agotando. Bueno, tenés que cuidar el agua. Cuida el agua, es el consejo que te da mis amigos de Agua Santa Fecinos. Este verano, cuídate del sol y cuida el agua de tu pileta. Cubrila con una lona para que no se ensucie. Sacá las hojas con un colador. No entres con los pies sucios y agregale cloro para desinfectarla. Una pileta llena de 5.000 litros de agua potable equivale al consumo diario de 25 personas. Por eso, mantén en condiciones el agua y no la cambies sin necesidad. Agua potable. Un mejor servicio lo hacemos entre todos. Aguas Santafesinas. Gobierno de Santa Fe. Seguí en Mega 88.1. Estamos todo el día en Facebook y en Twitter. Te contamos qué pasa en las redes sociales. En el megáfono. Este programa es una realización artística, comercial y periodística de 12 medios. Vagando por la calle. Muy buena onda en esta mañana. Bueno, pasamos por el Facebook de los políticos de Villa Gobernador Gálvez porque, Roberto, son facebookeros los políticos en Gálvez. Y sí, es una manera de hacer campaña... ¿Virtual? No, de manera económica, digamos, ¿no? Vos sacás unas fotitos, publicás, decís, pues, tenés seguidores, por ahí la pegás con un comentario y la gente te sigue. Bueno, tenemos el Facebook del arquitecto Jorge Andrés Muravito. Lo tenemos. ¿Qué puso Muravito, Ailén, en Facebook? El 31 de diciembre a las 22.09. Pero que no estaba brindando este muchacho a las 22.09. Bueno, a ver qué puso. Estos son los valores del futuro. Feliz 2015 para todos. Compartí una foto de Sergio Massa. Ajá. Que dice, el 2015 va a ser un año distinto, lleno de paz, alegría y esperanza para todos. Sigamos construyendo juntos la Argentina del futuro. Mirá, feliz masita. Año nuevo. Feliz, bueno, el saludo de... Pero después hay una foto más interesante todavía en el Facebook de Jorge Muravito. Así que lo tenemos allí. Bueno, hay fotos familiares. Lo tenemos visitando una radio, mira vos. Y una foto hace 12 horas nada más. Algunos se sostienen del pasado, otros miran y proyectan el futuro. Las fotos siempre revelan sutilmente la realidad del momento. ¡A la pelota! ¡Hala! ¿Y qué dice la foto? A ver, bueno, es la foto del brindis. Exactamente. Y vemos, desde Elías Soso mira para el costado, Lipchis, Muravito, Cabrol, ¿quién está ahí? Está el chico este de los vinos, ¿cómo se llama? Duazo. Y miran para adelante y después están mirando para atrás desde Clery para el otro lado. Es graciosa la foto. Lo que pasa es que algunos quisieran no tener pasado también para no mirar hacia atrás. Porque no es bueno el pasado de algunos políticos de la ciudad. No. Está picante. Directamente no quieren mirar hacia atrás. No. Tenemos futuro, vamos para adelante. Olvidémonos de las cosas que pasaron hace no mucho tiempo. Sí. Pero es lo que estamos viendo en el Facebook de la gente. Si hay uno que tiene más que pasado, tienen muertos en el placard. Bueno, todos tenemos algún muertito en el placard. Vamos a ver. Tenemos lo de Raúl Avelino Martínez. Nuestro amigo Raúl, el concejal más... Un aplauso para el concejal más trabajador. El que presentó más proyectos, Raúl Avelino Martínez, que va allí con Adelante Radicales. Ahí lo tenemos a Raúl Martínez, 31 del 12, hay una foto. Dice, nos visitó el señor Raúl Avelino Martínez, concejal, quien nos trajo artículos navideños. Gracias, Raúl, Dios te bendiga. Y está Raúl allí. Cristian Mendoza. Muy bien, Raúl allí haciendo actos solidarios, allí lo tenemos. Después, bueno, tenemos, bueno, lo que decíamos recién, mira vos, el 1 de enero. Raúl Martínez, el concejal que presentó más proyectos en 2014, es una de nuestras noticias que le han compartido en su Facebook. Una noticia de 12noticias.com.ar. Muy bien. Y después, bueno, sigue con lo mismo de el concejal más trabajador de Villa Gobernador Gálvez. ¿Tiene que ver a veces la calidad de los proyectos con la cantidad? ¿Cómo es eso? ¿Qué evalúan ustedes? Bueno, el trabajo es el trabajo, digamos, ¿no? Obviamente, a veces
unos proyectos son más importantes que otros, pero bueno, hay que trabajar para hacer los otros proyectos que a lo mejor no resulten de tanto interés o que vayan a transformar la realidad de Villa Gobernador Gálvez, pero también hay que hacerlos. Así que bueno, estamos con eso. Viene medio lento internet, atención cooperativa telefónica de Villa Gobernador Gálvez, siempre le damos todos los sábados. No, pero bueno, estamos con eso. Le digo que la gente nos puede llamar al 317-2255, 317-2412 y usar el megáfono. Nadie escucha tu reclamo. ¿Quieres hacerte escuchar? Usa el megáfono. Llámanos al 317-2412 y salí al aire. Seguí en Mega 88.1. Qué buen tema, esto es Vilma Palma, ¿no? ¿Cómo se llama la canción, Pandulio? No tengo ni idea. Mojada. ¿Usted se acuerda no, de esta canción? De los labios. ¿Usted se acuerda de esta canción, Ailem? No. Era muy peque yo cuando salió esta canción. Somos todos chiquitos, ¿no? Usted es chiquita, es chiquita acá. Pandulio es una persona ya de avanzada edad, lo sabemos. Pero bueno, tenemos el Facebook de Carlos Ernesto Dolce. Primero... No sé si se llama Ernesto, yo le digo Ernesto. Bueno. No es informe. Me parece que le pegué. Ahora lo vamos a ver, ¿qué puso Dolce en su portada? El 1 de enero a la 1:11. Saludando a los monstruos en bomberos voluntarios, Villa Gobernador Gálvez. Gracias por cuidarnos en Año Nuevo. Guardias sacrificadas si las hay, lejos de la familia y afectos, pero con el orgullo de servir a los demás. ¿Están gratis los bomberos o cobran? Y en Gálvez. Hay una guardia remunerada. Hay una guardia remunerada. Sí. Ah, muy bien, cobran. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Puso, gracias a todos los que fueron parte de mi 2014, sin lugar a dudas, un año de crecimiento, de conocer nuevas personas, la gran mayoría buenas personas, y fundamentalmente un año de consolidar un equipo de trabajo que se prepara para gobernar con decencia y eficacia los destinos de nuestra querida Villa Gobernador Gálvez. Un gran abrazo y muy feliz 2015. Un solo comentario tuvo. Sí. Le tocó bailar con la más fea a Carlos Dolce, ¿no? Porque el candidato estrellita de esta nueva elección es el competidor directo de Carlos Dolce, Las PASO. El tío rico, Alberto Ricci. Alberto Ricci que va a todos lados con Lipchi, está en la inauguración de las obras, en las licitaciones, en la apertura de pero Ricci de una buena persona. ¿Por qué se junta con esa gente? Bueno. Está, digamos, lo está impulsando muchísimo. Es más, estuvo en el brindis de la Asociación de Comercio, estuvo Lipchi al lado de Ricci y faltó Lenzi. Y Dolce estaba muy lejos de ¿muy lejos? Sí, estaba, ¿sí? Lejos. Estaba, no sé si se saludaron. De verdad, no sé, capaz que se saludaron. No, capaz vi, que se saludaron. Ahí tenemos que revisar, tenemos muchas fotos de pero llama de mucho eso. La atención, sí. De eso, bueno, tenemos un montón. Vamos a seguir recorriendo el Facebook de los políticos. Tenemos entrevistas. Hoy va a estar Martín Gainza en enero hablando del plan Procrear. Así que después va a estar. Progresar. No, del Procrear va a estar hablando. O del Progresar. Me ha impreso mal la hoja entonces. A ver, no, eso, ¿qué dice? ¿Progresar? Dice. Progresar. Ah, bueno, entonces lo leí mal entonces. Bueno, Procrear lo mismo. No, no es lo mismo, pero va a estar hablando no, de no eso. Es lo mismo, pero. No. Queremos un departamento y queremos estudiar también. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, va a estar hablando en minutos. ¿Qué fotito esa? Léeme esa foto, por favor. Mirá, la subí yo, me hago cargo. Dicen que de esta foto podría salir el futuro intendente de Villa Gobernador Gálvez. Vamos a describir la foto. Describí la foto, por favor. Cortame la música. En el medio, Diego Garabano. Espera que me ponga de pie. A su derecha, nada más y nada menos, que el señor Roberto Leiva. Y a su izquierda, Alberto Ricci. ¿Qué foto? A su derecha, Roberto Leiva. Así es.
O sea que Richie está por siniestra. Está por diestra Leiva y por siniestra está Richie. Bueno, vamos a leer los comentarios, ¿le parece? Sí, dale, dale. Hay algunos, a ver. Fíjate, ¿no? Filtrar algunos que sean Facebook que no sean reales. Había mucho Facebook cumpliendo año el 1 de enero, sí, ¿no? Te digo, teníamos como 300 Facebook cumpliendo año el 1 de enero. Sé que a la gente no le da la cabeza para mentirla. Bueno, este no lo entendí, así que ese no. A ver, bueno, Lenzi Eduardo. ¿Será algo de Esteban Lenzi, Eduardo Lenzi? ¿Será real ese Facebook? Que nos llame capaz, Eduardo Lenzi. Capaz. ¿Qué puso? Faltó poner, dicen las malas lenguas, tres ex-gonzalistas. ¿Cómo tres ex-gonzalistas? ¿Garabano es gonzalista? ¿Cómo va a ser ex-gonzalista Garabano? ¿Richie es ex-gonzalista? Sí, no sé. Para mí, Richie le peinaba el bigote a Pedro. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, a ver, ¿qué tenemos? A ver, tenemos Balbuena. ¡Leonel Balbuena volvió! ¡Un aplauso para Leonel Balbuena! Ciberterrorista del Facebook de Villa Bernorgal. Posible secretario de seguridad. Me mudo. Posible secretario de seguridad. Tiene una oferta de un espacio político que en realidad tiene 25 secretarios de seguridad. ¿Qué me está jodiendo? Uno de esos secretarios de seguridad. ¿En serio lo está diciendo? No, de verdad. Carta documento al que lo pone de seguridad a Balbuena. Carta documento. Basta. No, es mi amigo, el Balbuena. Amigo mío no es, ¿no? ¿Qué dijo Balbuena? A ver, ¿qué dijo? ¿Quién será de los tres al que se refieren? Qué emoción. Ja, ja, ja. Bueno, será no medio sé. Sarcástico esto. Me parece que es medio irónico Balbuena ahí. ¿Qué más tenemos? A ver. Hay que preguntarle a la gente, ahí está la respuesta segura, desde junio de 2014. No gasten dinero al cohete, ya está la gente, lo pide a gritos. El punto es si lo van a dejar gobernar. Lo dijo Darío Fabián Gutiérrez. No sé a quién se refiere en realidad. No entendís tampoco ese. La gente lo pide a gritos. ¿A quién pide a gritos la gente? La verdad es que la gente no pide a gritos absolutamente a nadie. Sería bueno que lo aclare porque se sobreentiende solamente para él, pero nadie más lo entendió. Bueno, arde en las redes. Este año van a arder las redes sociales. ¿Cuántos Facebook truchos aparecerán de acá a las PASO? Que tenga mucho cuidado la gente cuando recibe una solicitud de amistad de investigar antes de aceptar, porque nosotros antes actuamos de buena fe, actuamos de buena voluntad y aceptamos a la gente que quiere ser nuestro amigo, decimos, bueno, son gente que nos está siguiendo. Pero que se tome la molestia un minutito de investigar ese Facebook, qué antigüedad tiene, cuántas fotos tiene, qué tan real es, porque los nuevos perfiles que se están creando son todo trucho, obviamente. Hay un muchacho con una botella de champán en una foto. Champán. Champagne. No vamos a decir el nombre. No, pero. Pero estamos en el Facebook de los políticos, dijimos. Y bueno, no sabemos qué. Vamos a estar leyéndolo. A ver. Esta persona etiquetó a 45 personas en su foto. ¿Pero él los etiquetó? Exactamente. Qué molesto, le etiqueta a la gente, que hay que bloquearlo. ¿Qué puso? A ver, ¿qué puso? Así comencé el 2015 con un Pomeri 1995 que me enviaron de Francia y no me lo pagó ningún político. Yo hubiera vendido el champán y me compro otra remera. ¿Qué quiere que le diga? Y aparte, no se lo pagó ningún político, pero etiquetó a todos los políticos. Y no le están pagando. No le están pagando. Le creemos. Eso es verdad. Los políticos no le pagan nada. No le están pagando. Así ¿Y que, dónde lo ponen los políticos? ¿Dónde la ponen los políticos? Y no sé dónde la en ponen. En algún lado la ponen. Y en algún lado la deben poner. Che, ¿cambiamos el auto este año de la radio, Pandulio? Pandulio, acá toda la gente es de High Society acá. Tenemos Tierra de Sueños, tenemos todo lo que se les ocurra. Bueno, está buenísima esa foto, ¿no? Pero qué discusión que se armó después de hora en el Brindis, el otro día. Sí, porque se ve que yo pensé que era más común que el periodismo tenga un encuentro con el jefe de gobierno de la ciudad. Pero se ve que es algo que no era tan común. Porque contémosle, ¿no? La gente estaba reunido, uno de los periodistas de los ojos de la ciudad, invitado obviamente al brindis, y después cuando se fue el grueso de los invitados, se hizo una mesa chica en donde se comenzaron a cuestionar algunas cuestiones que tienen que ver con la obra pública de la ciudad. Y ahí se
hubo un entredicho entre el jefe de gobierno. Mirá cómo me sale jefe de gobierno. Jefe, ya le sale, jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Villa Bornor Gálvez. Es así, vamos, tiene que ser ciudad autónoma Villa Bornor Gálvez. Decirle González, viste, el gordo, ¿no? Sí, ¿qué era? No. ¿Viste? Jefe de gobierno, ¿qué? ¿Con qué? El alcalde. El alcalde. Y este periodista, diciendo que las obras no eran de esa calidad, que las cloacas, que el pozo que hacían las empresas constructoras y demás, ¿no? Y bueno, estuvo lindo, estuvo bastante picantito. Para mí hay gente que se queda en el detalle, ¿qué quiere que le diga? Quieren comer el durazno, pero no se bancan la pelusa. Y se quedan en el detalle muchas veces. Y lo que me llamó la atención fue que el reproche del intendente fue, ¿cuándo viniste vos a hablar conmigo? ¿Cuándo vos viniste a hacerme una pregunta? ¿Cuándo vos viste? ¿Por qué esto no lo decís? Y el, ¿sabes qué le respondió el periodista? Nunca. Uh-huh. Nunca fui a hablar, nunca fui a preguntarte, nunca fui a nada. No, se ve que el único objetivo del periodismo es simplemente mostrar esa realidad parcial y criticar. Uh-huh. Y no es el aporte real a la solución del problema. Tal vez no es la función del periodista, ¿no? Pero se queda sin argumentos cuando... porque también es un periodista que es ciudadano, ¿no? Y que sufre esas consecuencias y que también podría hacer un aporte para resolver ese problema. Pero no, se ve que no es la intención resolver el problema, sino simplemente hacer una crítica. ¿Qué puso en el Facebook Alberto Miguel Ricci? Mi amigo. Que le estaría ganando a Dolce, ¿eh? Le digo, en todas las encuestas y escenarios posibles. Nada, no tenemos ningún número, nada. Le decía así para que no se caiga nadie en la silla. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? A ver... puso algo Richie, a ver, bajemos. Estamos recorriendo, mucha gente se mete en el Facebook. Richie se va a ir de vacaciones en plena campaña. ¿Tiene ganas de ganar Richie? Por eso a mí no me gustó lo que dijo. En realidad, viste lo que decíamos nosotros, creo que salió ahí la frase también. Él tiene un compromiso con su familia de irse con vacaciones y al final se va, al final. Que lo primero la familia. Ahí Richie se va a vacaciones con su familia. Pero bueno, el Baba regala como 3 semanas de campaña. Bueno, pero él se siente confiado que a lo mejor le da, nos da ese changuín. Nos da a todos los competidores que vamos por la intendencia de la ciudad. Nos da ese changuín. Le mando un saludo a mi amigo Luis Hidalgo, que hoy tempranito, 9:17, me mandó un mensaje. Que feliz 2015 y éxito. Siempre nos bancó todo el año Luis Hidalgo. Calculo que debe estar haciéndose un asadito dentro de un rato ahí en Roldán, donde se escucha muy bien, pero muy bien La Mega. Un abrazo grande a Luis. Bueno, vamos, dale, vamos al espacio publicitario de La Mega. Y cuando regresamos, Martín Gainza y además vamos a estar hablando con los protagonistas de la actualidad, tanto en Villa Gobernador Gálvez como en la región. Todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Comienzo espacio publicitario. Radio Mega en Radio 12. Argentina en noticias. El Plan Progresar le dio la posibilidad de estudiar a más de 500.000 de jóvenes argentinos. Lo destacó el titular de la ANSES, Diego Bossio, al reseñar los efectos positivos del plan lanzado hace un año por la presidenta Cristina Fernández. Bossio sostuvo además que hay más de 1.000.000 de jóvenes anotados en todo el país a través de la página web, lo que pone de manifiesto que el futuro del país pasa por la educación y el trabajo. El programa Precios Cuidados continuará durante todo el año 2015 con nuevos productos. La Secretaría de Comercio confirmó su continuidad y avanzó en las conversaciones con proveedores y comercializadores para ampliar la canasta con una mayor oferta de productos. En este sentido, la Asociación de Supermercados estimó que los nuevos listados entrarán en vigencia a partir del martes 6 de enero próximo y serán entre 8 y 10 los nuevos productos incorporados. La construcción registró en noviembre una suba interanual del 4,2%. El INDEC resaltó que el indicador registrado durante ese mes es el segundo mayor de la serie histórica para noviembre, tanto en la serie con estacionalidad como la desestacionalizada. Además, se registraron subas del 12,8% en la venta de pinturas, del 11,5% en pisos y revestimientos cerámicos y del 5,3% en ladrillos huecos.
La CEPAL destacó el esfuerzo fiscal de la Argentina para apuntalar los ingresos de los sectores más vulnerables. El informe anual del organismo dedica un capítulo a la Argentina, en el que destaca las políticas contracíclicas aplicadas con fuertes aumentos en la asignación universal por hijo y en el plan Progresar para alcanzar ese objetivo. También celebró la aprobación de la nueva ley de moratoria previsional que incluirá a cerca de 470.000 nuevos jubilados, alcanzando de este modo la universalización de la cobertura a los adultos mayores. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Asociación Empleados de Comercio está presente en Villa Gobernador Gálvez, con una nueva sede gremial más cerca de tu casa. Con nuevos consultorios de OSECAC para brindarte una mejor atención. Nueva sede de Amecro, tu mutual amiga y solidaria. También tenés asesoramiento jurídico y gremial. Si sos empleado de comercio, te esperamos en Avellaneda 1966, Villa Gobernador Gálvez. O llamanos a los teléfonos 317-1969 y 317-1970. ¿Querés vender más? Presentamos el Plan Integral de Publicidad en Medios. Tu comercio en televisión, radio, gráfica e internet. Canal 12, más Radio Mega, más periódico El Informador, más 12noticias.com.ar. Llámanos ya al 317-2255 o escribinos a comercial@12noticias.com.ar. Podés vender más pagando menos. 12noticias.com.ar es parte de la vida de miles de vecinas y vecinos de Villa Gobernador Gálvez. Actualizado minuto a minuto, integrado en Facebook, Twitter y YouTube. Lo que pasa en Villa Gobernador Gálvez pasa por 12noticias.com.ar. 12noticias.com.ar, el portal más visitado de Villa Gobernador Gálvez. Todos los sábados, de 9 a 12, escucha El Megáfono, con toda la actualidad de Villa Gobernador Gálvez, con un gran equipo y el móvil de exteriores en los barrios de la ciudad. Periódico El Informador se agrandó. Nuevo diseño, con más páginas y más color. En Villa Gobernador Gálvez, la gente lee Periódico El Informador. Encontralo en todos los kioscos de diarios y revistas de la ciudad. Lo que pasa en Villa Gobernador Gálvez, léelo en Periódico El Informador. Entre todos podemos hacer que el papel valga un montón. Sumate a la campaña El Papel No Es Basura. Donale tus papeles al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. Busca las urnas en los comercios adheridos. El Papel No Es Basura. Organiza Casa Solidaria Mari Murabito, a beneficio del Hospital Anselmo Gamen. Invitan Canal 12, Radio Mega 88.1 y 12noticias.com.ar. Cuando un chico se extravía, no hay que perder tiempo. Llama en forma gratuita al 0800-122-2442. Las 24 horas, los 365 días del año. Encontrar a los chicos es tarea de todos. Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Hoy, más de 3 millones de chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad. Lograr esto costó mucho trabajo. Por eso, no vas a creer lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que la pagues. Un rato. Salí a la calle. Conocé gente. Porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales. Si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Jugá la pelota. Volvé al potrero, que ahí nunca te va a aparecer Game Over. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compu va a estar ahí, esperándote, para que sigas aprendiendo y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino siempre. Desde Villa Gobernador Gálvez, tercera ciudad de la provincia de Santa Fe, transmite Radio 12, en su canal de frecuencia modulada 88.1. Radio 12, una emisora de 12 medios. Fin espacio publicitario. Radio Mega en Radio 12.
cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Oh, oh. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. El amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata es la soledad. Muy bien, estamos hablando del calor en esta mañana. En minutos recibimos visitas. Bueno, después tenemos que hablar con Berlocchi. Problemas de comunicación, me hago cargo yo, pero no, lo extraño a Berlocchi acá. Sí, yo también. Lo reemplazamos enseguida, mirá, yo tengo acá el espacio de... del fútbol. Cómo le cagamos laburo a la gente. A ver, Chati Torres, venite, viene a dos cuadras. Fíjate, la noticia importante del deporte tiene que ver con la largada del Dakar 2015, vuelve a largar. Lo quiero ir a ver. El Dakar va a pasar por la AO12, no va a pasar por circunvalación, como dijo ayer Canal 3, que mal informó Canal 3. Lo invitamos a calle Chile y Kennedy, que venga al Dakar, como dijo Miguel. Y otra noticia importante que tiene que ver con el Rosario Bus, que tarda tanto la frecuencia de transporte en Rosario Bus, es que el Pocho Lavezzi llegó tarde al Paris Saint-Germain. Entonces, y porque fue en Rosario Bus, obviamente. Claro, no pasó el colectivo. Claro, imagínate, pero ¿cómo se llama el técnico del Paris Saint-Germain? Bielsa, no, ¿quién es? No sé, ni idea quién es. No sé, bueno. Cristian Bolvé. Sí, yo no sé más de fútbol, bueno, no sé nada de fútbol. El entrenador se llama Laurent Blanc. Laurent Blanc. Es de los acoplados Mont Blanc que están acá. No entendemos por qué Isabela lo sacó al Pocho Lavezzi. En este programa, la pelota no se mancha. Deportes, en el megáfono. La pelota no dobla, era, ¿te acordás del programa que había hacían? Había un programa de la pelota no dobla. Sí, la pelota no dobla que pasaban en la Rock and Pop. Sí, es así, es los verdad. Sábados a la mañana estaba. Y está sí, bueno. Tremendo programa. No, lo sancionaron, lo van a sancionar a Lavezzi y a Edison Cavani, porque llegaron tarde al Camp de Slash. ¿Cómo no lo va a perdonar a Lavezzi? Una pregunta acá, Seba, entre nosotros. Sí. ¿Viste que cuando hicimos mi propuesta para BGG... Se regalaban la... Sí, en el Saint Patrick. Sí. El curso de inglés. ¿Te dieron algún arroz? ¿El curso de francés? No, yo te puedo... Capaz dijo que hablaba en francés la otra vez, recuerdo. Laurent Blanc te dice recién. No, muy bien. Te hizo la demostración de mi francés. De escuela secundaria, obviamente. No fui al instituto privado. Pero sí, Laurent es Laurent. No es fácil decirlo. Porque la gente decía Laurent. No, sí, Laurent. Es difícil, es distinto. No, ha mejorado su inglés. ¿Hay algún metrosexual en el consejo? ¿En el consejo liberante? Sí, obviamente. Y el number one. El number one. Las pilchas que usa ese pibe. Sí, no. Para mí que Garabano no compra en textil Gavitex. No. ¿Qué quiere que le diga? No. Esa pilcha no es de ahí. No, ¿viste cuando vos eras chiquito que te bañabas y tu mamá te preparaba las medias, los zapatitos, el slip, ahora se usa boxer? El pantaloncito, la remera para abajo de la camisa,
y el suéter, el abrigo. Bueno, él tiene un asistente de vestuario que le hace todas esas cosas. Y después el que viste muy bien es Cristian Conti, el nuevo secretario de Relaciones. Yo creí que había una comunión la otra vez cuando lo vi ahí. Ah, ¿sí? Sí, sí, lo viste muy bien este muchacho de ¿cómo se llama? De Galdeano. Mirá vos. ¿Y los mates que se va? Ah, no, tanto días tomando mate, anda con el termo por todos lados. Pero es relaciones institucionales, digamos, se trata de relacionarse. ¿Y cómo nos relacionamos en la Argentina? Con el mate. Con el mate, obviamente. Entonces sí. ¿Usted se relaciona con el mate, Ailén? Totalmente. ¿Tiene el pelo más claro, Ailén, me parece a mí? He pasado, he renovado el look, el colorcito, un touch. Y porque hay algunas canitas, ¿vio? No. Aunque no lo crea, sí. Entonces, bueno, para disimular. Pero esto entre nosotros, por favor, que nadie se entere. Pandulio también renovó el peinado. Lo dejó tiene ser la peluca del chico de Super Saludable. No sé si lo vieron, el de Super Saludable. Sí. Sí, lo vieron, ¿lo viste? Que es un nutricionista de Rivas. Rivas, de Alvear, sí, a Rivas. De Alvear. ¿Eh? No sé qué hacen su vida privada. Qué éxito que hizo Super Saludable, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que, a ver, un nutricionista que le enseña a los chicos comer sano, fruta, verdura, está en contra de la papa, en contra de la papa frita, en contra de la hamburguesa, todo lo frito, hizo una obra de teatro que llegó a los teatros, no sé si llegó a la calle Corriente, pero llegó. Sí, sí, llegó, a los, creo que está en Mar del Plata ahora. A los teatros, hizo, no sé si hizo una película, no sé. La si comemos que la banana, sí, cantan así, cosas así. Claro. Hace 2 años estaban haciendo teatro en Mar del Plata, porque tengo la hermana de un amigo que está en el elenco. Es como un superhéroe que le enseña a los chicos a comer, que está muy bien, la verdad es que... ¿Qué curro? ¿La pegó? Sí. Sí, la repegó. Un nutricionista que quería ser artista, ¿qué hizo? Una obra de teatro, y porque la escribe, ¿viste? Como la familia Engels, que lo hacía, sí. Que lo hacía. Michael Landon. Michael Landon, escrito, dirigido, actuado. Sí, actuado, iluminación. Todo. Está en la puerta del teatro, te entrega el folleto para que vos entres, después está adentro acomodándote, después está en el baño dándote el papel higiénico, todo, hace todo. Hablando de teatro, ¿vieron los amigos de Sinapsis, de los amigos de María Rosa de Dios y todo? Contrataron una buena empresa para que les haga prensa. ¿Ah, sí? Sí, sí. No le vamos a decir quién, pero en cualquier momento, no sé, escabos en el cementerio de Villa Honor Galvez. No, bueno, hay que armarle y hay que darle prensa a los muchachos. Así que, ¿cómo se comunica la gente con nosotros, Ailén? 317-24-12, 317-22-55, nuestras líneas directas. O mensaje de texto 153-340-427. Nadie escucha tu reclamo. ¿Quieres hacerte escuchar? Usa el megáfono. Llámanos al 317-2412 y salí al aire. Este programa es una realización artística, comercial y periodística de 12 medios. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. ¿Sabe que así por calle Ricardo Núñez, en la zona norte de Rosario, hay un campo de deportes espectacular? Que es de mis amigos de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, que están en Villa Gobernador Gálvez. Ahí está Silvi atendiéndolos durante toda la tarde. Está todo el día abierto. Está esto en Avellaneda, casi Mitre. Están mis amigos de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. En breve se viene el descanso dominical en Villa Gobernador Gálvez. Asociación Empleados de Comercio está presente en Villa Gobernador Gálvez, con una nueva sede gremial más cerca de tu casa. Con nuevos consultorios de OSECAC para brindarte una mejor atención. Nueva sede de Amecro, tu mutual amiga y solidaria. También tenés asesoramiento jurídico y gremial. Si sos empleado de comercio, te esperamos en Avellaneda 1966, Villa Gobernador Gálvez. O llamanos a los teléfonos 317-1969 y 317-1970.
Estaba pensando, ¿qué pasó con el FAT? ¿Los clubes quieren estar cobrando a esta altura? ¿Ya cobraron algo de plata? No cobraron nada. No cobraron nada. El FAT es un buen proyecto que apunta a Fondo de Asistencia al Deporte, ¿no? Digámoslo así. El FAT es la idea suya, Leiva. Yo me acuerdo que hice una nota del FAT en la Casa Solidaria. Hicimos una campaña fuerte con la estructura ese día, más o menos, pero no era mi idea cómo se planteó, cómo se terminó plasmando, digamos. Queríamos darle una mano a los clubes y queríamos darle una mano de manera efectiva, que era algo que quede durante para el tiempo en la infraestructura de los clubes, que sabemos que hoy lo que llaman club de fútbol infantil es un predio que tiene dos arcos y un alambrado y no es un club. Nosotros queríamos transformar los clubes de fútbol infantil en clubes sociales y deportivos, y para eso necesitábamos recursos. Sí, nosotros habíamos apuntado a esa beta, digamos, a ver cómo lo podíamos dar una mano. Le pusimos ese nombre y después, bueno, se copió el proyecto en parte, y lo que nosotros no habíamos avanzado se hizo un zafarrancho, uh-huh. Algo que es impresentable, algo que se aprobó con la idea de que se iba a vetar, pero no se vetó, se terminó ejecutando. Se quería sacar plata, ¿te acordás? De la boleta de la cooperativa telefónica, además. La cooperativa dijo que no. Y después se terminó obteniendo recursos de lo que es la idea original, uh-huh. Que era de los camiones que entraban a Cargill. Pero lo otro también que se quiso innovar era que la plata no entre a las arcas municipales, que vaya a una cuenta... una locura que no pase banco. Por la municipalidad. Es una locura. Bueno, y esa estructura jurídica no permitió que finalmente esto se pueda llevar a cabo, ¿no? No, ¿cómo puede ser que buenas ideas después, incluso por algunos egoísmos personales, se terminen? Y también la falta de trabajo y la falta de equipos técnicos. De muchos políticos de Villa Gobernador Gálvez. A ver, ningún concejal o cualquier legislador de cualquier ámbito va a saber absolutamente de todo. Claro. Pero que contraten gente que realmente los ayude y los asesore. Creo que para eso... Digamos, pero tampoco ni siquiera eso. A ver, con estudiar un poquito lo que es el derecho administrativo, porque a ver, si sos concejal tenés que tener un manejo lo que es el derecho administrativo, lo que es la cosa pública. No podés basarte en todo lo que vos... conoces dentro del ámbito privado para tratar de hacer un mix, un híbrido entre lo privado y lo público. Eso no existe en ningún lugar del mundo, y eso se aprueba en Villa Gobernador Gálvez, esta ordenanza, por la falta de preparación de los concejales. Y eso yo te puedo dar plena confianza de que realmente es lo que te estoy diciendo, porque se aprobó una ordenanza con la seguridad que iba a ser vetada, y que nunca fue vetada por una cuestión política también. Sí, una irresponsabilidad también no vetarla, si estaba mal. Estaba mal. No, es inviable. Y no es lo que, no es mi opinión ahora, es la realidad. Esto se aprobó en septiembre más o menos, y llegamos enero, y concretamente a los clubes no le ha llegado absolutamente ni un peso. Mira, a Cavalieri la gestión lo está desgastando mucho también. Lo está desgastando es una de mucho las funciones, la gestión. Es una de las funciones que más desgasta a una figura. Uh-huh. Es una de las mayores posiciones. Cuando la gestión es buena, pero cuando la gestión no es buena, es la que más rápido se desgasta, obviamente, porque es el que da la cara. Lo va a pagar con votos, Cavalieri. Lo va a pagar. Sobre que tiene un piso bastante bajo, Cavalieri, bastante bajo el piso de votos que tiene. Este desgaste que tiene. A ver, Cavalieri viene a ser el Capitanich del gobierno, por si querés, viste, claro. Que alguien sale a hablar, viste. No. Pero bueno, viene bastante complejo. Están los carteles, el otro día pasé por. ¿Están los carteles todavía? El otro día pasé por Marcos Paz y Pellegrini. Y están los carteles gestión González, Rodolfo Cavalieri, jefe de gobierno. Primer ministro, prácticamente. Primer ministro de Villa Gobernador Gálvez. Secretario de gobierno, secretario de gobierno. No, realmente, Rodolfo... El cartel está, Cortame la música. El cartel está. Rodolfo, al que te hizo ese cartel, mandale una carta documento. Te lo digo así, bastante feo el cartel, da una imagen, parece el Libertador de América, parece San Martín, viste, no suma. Eso, carta documento al que le hizo el cartel a Cavalieri, el Marcos Paz, ¿y dónde? Pellegrini. Marcos, carta documento. Y carta documento al que le hizo los columneros al Pipi Andrada también. Sí, también, carta documento. Que están ensuciando la ciudad, sí, ¿qué pasa? Sí, que Andrada también ensucia otra ciudad, Andrada. Seis meses antes, una de las pocas
y las columnas que están pintadas, que tanto cuestan pintar y mantenerla embellecida la ciudad, ya empezaron a ensuciar la gente de Rosario, digamos, Pipi Andrade, gente de Rosario que viene a hacer campaña para nada, digamos, para hacer integrar una lista de diputados provinciales. La gente no sabe quién es Pipi Andrade, o sea que nada, gente, a ver, que los políticos entiendan que con una fotito y un papelito no se gana una elección. Hace falta muchísimo más. Si reducimos una campaña, una fotito y un papelito, el destino ya lo tenemos asegurado de que es un fracaso total y absoluto. Carta documento a Pipi Andrade que ensucia las columnas de Villa Gobernador Gálvez. A ver, carta documento. Ojo con Pipi Andrade, ¿no? Trae los recolectores acá a la puerta de la radio. No te vamos a decir a dónde está la radio, Pipi Andrade. No, dale. Andá, Alvear, Ruta 21, no nos vas a encontrar. Bueno. Vi por Avellaneda, ya sí. Cerca de la cancha de Orsero Central, publicidad no autorizada. Como una multa que la municipalidad le empieza a cobrar a toda esa especie de publicidad que se hace en lugares inapropiados, ¿no? Porque hay lugares para hacer publicidad. Sí, obviamente, las carteleras, hay carteleras de la capital. Y entonces comienzan a poner publicidad no autorizada con fuertes multas para las empresas que utilizan los recursos públicos, no, sino los recursos... El espacio público. Los muebles de uso público para hacer publicidad. Usted como ciudadana, ¿qué siente que ya empiecen a ensuciar las paredes, Ailem? El tema es que la gente... O sea, yo no sé, yo camino el barrio, hablo con gente, bajan chapa, bajan tirante, le dan un bolsón. Y eso ya creo que pasó de moda. ¿Sí? Sí, la gente ya sabe quiénes son. Te van a aceptar la chapa, te van a aceptar tirante, te van a aceptar el bolsón, el pan dulce, la sidra, todo. Pero la gente ya sabe a quién va a votar. ¿Bajan los políticos con eso en épocas de fiestas? En época de fiesta, previo a la fiesta. Previo a las elecciones, más aún. Ni te cuento. Ahora lo que va a ser inicio de febrero, principio, o sea, última semana de enero, principio de febrero, ya lo vemos. Uh-huh. Aparte que ya la gente sabe cuándo vienen, lo que traen. Entonces ya tienen al vendedor ahí en la puerta. ¿Sí? Sí. Nosotros le decimos siempre a la gente que agarre todo lo que le den. Uh-huh. Siempre decimos, lo que te vengan a dar, vos agarrá, no le mires el color político. Si a vos te sirve, si no afecta a tu dignidad esto y a vos te sirve, agarralo, no hay ningún problema. Después, como dice Ailén, la gente sabe a quién va a votar, a quién no va a votar, y sabe que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. No creo que un papel, un afiche vaya a cambiar la idea de la gente. Menos hoy, después de esta década de gobierno nacional, del gobierno provincial, que... ha traído cosas positivas y también muchas cosas negativas. Y la gente de los barrios, y más la del Plan Abre, los que no llegaron al Plan Abre, sabe. Ojalá que pueda cambiar algo. Ojalá, porque yo veo mucha gente enojada con el gobierno provincial, municipal en Rosario sobre todo. Uh-huh. Pero bueno. Hay un desgaste de Mónica Fein, de la gestión municipal. ¿Sí a jugar la Bielsa en Rosario? Ojo con eso. Ojo con eso. Una buena rival. Creo que esa es la oposición que necesita Rosario. Uh-huh. Para poder cambiar. Peligraría la continuidad del socialismo en la ciudad de Rosario. Y en la provincia. Tantos años. Sí. Yo estoy convencida de eso. Bueno, pero la provincia tiene 7 años, ¿no? No, tampoco una continuidad. Sí, pero los otros son 25 años. Se han años. Consolidado tanto sí, tiempo pero en Rosario. Son 7 años que han cambiado todo lo que es el organismo público en Rosario. En las zonas que siempre han sido desfavorecidas y que el gobierno peronista ha puesto muchas fichas. Lo que fue, por ejemplo, lo que es justicia penal juvenil, sí. Todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que yo he tenido, lo hemos discutido acá, he tenido que trabajar ahí un tiempo, cuando asumí el socialismo en el 2007 ha hecho estragos. Lo que es la Secretaría de Hábitat también. Entonces, bueno, la gente tiene que hacer un balance. Bueno, la Secretaría de Hábitat en Villa Gobernador Gálvez, inexistente durante muchos años. En los 7 años de gobierno provincial, inexistente. Bueno, no sé si es mejor que sea inexistente o que haga estragos como ha hecho allá. ¿Qué es lo que han hecho? Y, por ejemplo, yo te cuento esto que fue lo último que viví en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia. Uh-huh. O sea, lo remarco porque lo tengo que remarcar. Porque la verdad que no... No tengo pelos en la lengua y lo he dicho. Vieron que hay un complejo de viviendas, uh-huh. complejo habitacional zona norte, que uh-huh. muchos ya denominan zona cero,
Bueno, muchas de esas viviendas están habitadas, han sido adjudicadas, todavía no empezaron a cobrarles las cuotas, pero bueno, imagínate que está casi saliendo de Rosario al límite con lo que es Ibarlucea. No, creo que era también en el lugar a donde un día la agarran a Westcamp, era Laura Westcamp, legisladora en su momento, que cuando la agarran que estaba recorriéndolos, supuestamente querían hacer loteos privados, countries. No estaba después, la gente bueno, de giros claro, ahí dando... Claro, está sí, atrás de Nuevo Alberdi esto. Y bueno, también tenés un asentamiento que es Ciudad Oculta, que le llaman, que es bastante grande. Bueno, las viviendas de ahí... Imagínate, son, le llaman polígonos, son 7 polígonos que cuando terminen de entregar todas las casas, que hay un polígono que no está terminado, recién ahí le van a poner gas. No tienen líneas de colectivo que entren. Y la gente que ha usurpado las viviendas o que las ha vendido, las van a hacer adjudicatarias. Van a legalizar esa usurpación. Legalizar la usurpación. Van a acordar a alguien eso, pero bueno. Entonces, si hablamos de seriedad, o sea, lo hablo con conocimiento de causa. No, porque lo hablo porque lo viví, lo trabajé y estuve en desacuerdo, por eso me fui. Entonces, si vamos a seguir permitiendo que esta gente siga validando cosas que son ilegales, porque es ilegal esto, aparte que hay un montón de gente con necesidad de vivienda que está dispuesta a pagar, y bueno, pensemos qué queremos para el 2015, pensemos antes de ir a la urna. Y eso pasa en Rosario. Fíjate lo que pasa en Villa Gobernador Gálvez. Nosotros tuvimos que aprobar hace muy poquito una ordenanza que era se refería a la obra pública. Se había gestionado un crédito o un subsidio ante el gobierno de la provincia que era para repavimentar toda la calle Mitre, desde la ruta hasta Caseros. O sea, arteria principal de toda, Villa Gobernador toda Gálvez. La extensión de la calle Mitre, una de las calles más transitadas de la ciudad y más deterioradas que tiene la ciudad por se hicieron las cloacas y demás y están reparándose, se gestionó hace 2 años un subsidio que salió hace 2 años, obviamente se habrá gestionado hace 4, ponele. Hace 2 años salió ese subsidio, el monto del dinero era para pavimentar la calle Mitre en toda su extensión. ¿Y sabes cuándo llegó la plata? Llegó la plata ahora. ¿Y sabes hasta dónde llega para pavimentar, para repavimentar la calle Mitre? Hasta bomberos voluntarios. Entonces, cuando vos ves un eslogan del ingeniero Lipchi que dice tenemos un plan para Villa Gobernador Gálvez... Sí, cada vez que Lipchi dice eso me asusta. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la gestión? Yo creo que el plan está claro de Lipchi para Villa Gobernador Gálvez. Le digo, pero el plan es que no haya plan. Claro, me parece que es eso. Pero fíjate vos cómo la ciudad pierde, porque todos los vecinos pierden. No es el vecino frentista que vive por Mitre... que no va a tener el pavimento en buenas condiciones, sino toda la ciudad que circula por ese lugar se va a ver afectada por la falta de gestión, por la desatención, por el desinterés o por el plan que tienen ellos, digamos, de que Villa Gobernador Gálvez la cosa no funcione, de que la cosa explote en cualquier momento pareciera que quisiera que pase. Mira, hablando de lo de la inseguridad, primero periodismo de periodistas, como se dice habitualmente. Este escándalo en Santa Fe acerca del jefe de policía de la Unidad Regional 1 que está acusado de nazi. Pero no lo acusaron de otra cosa, de nazi, nada más. En la tapa de la capital está acá en un recuadrito en el ángulo inferior derecho y la era más importante que en Oriol y Pellegrini hay más accidentes. Una nota que la repiten cada 6 meses. Bueno, cuando seguíamos la nota de estos días, Garro, cuando era el jefe del grupo de operaciones especiales, fue denunciado por uno de sus integrantes que dice que lo habría sometido con expresiones tales como negro de mierda, los negros son fusibles y si Hitler hubiese estado acá, tu familia no hubiese estado hoy. Además de burlarse de la condición de judía de su esposa. Ese es el jefe de la Unidad Regional 1 de Santa Fe, elegido por Bonfatti. Chaumont, el ex gendarme que está a cargo ahora, que le quitó el puesto a Lamberto, hay que decirlo, dijo que no iniciarán una casa de brujas por cosas que ocurrieron en el 2006. No era importante. No es importante. No es importante. Que alguien piensa que tenga una mentalidad sectaria y que ocupe un puesto tan importante en los órganos de la provincia no es importante. Si al conocerse los nombres, casi inmediato aparecieron los recortes de los diarios del país del 28 de septiembre de 2006 que aludían a un comisario nazi en Santa Fe. A este jefe de policía se le encontró un cuadro con un águila y esvásticas en su despacho.
Santa Fe avanza. 2014, 2015. Sí, Santa Fe avanza con los muchachos de la del gobierno de Santa Fe y el plan sobre y el plan abre, como le decimos así. Bueno, vamos a estar hablando de esto, temas que son muy graves. Hoy se va a hacer un acto por los chicos de Villa Moreno. Esta noche, recordándolos a Jere, a Patón, a los chicos que fallecieron allí, bueno, asesinados. Y bueno, hay temas que uno ve también cómo la violencia y cómo la injusticia y la impunidad recorren las calles de la provincia de Santa Fe. No solo en Villa Gobernador Gálvez, en Rosario. Y yo por lo menos a la gente, las repercusiones que leímos en 12noticias.com.ar cuando contamos que se va a Gendarmería, la gente tiene miedo. La gente está entregada a los delincuentes. Lo decíamos, cómo había cambiado todo el movimiento de la ciudad a partir de la llegada de Gendarmería y de cosas que nosotros veíamos como naturales. Por ejemplo, que la gente se tome un remis por 10 cuadras o por 5 cuadras. No era para no caminar, sino era una cuestión de seguridad. Y cómo habían, nos comentaron nuestros amigos remiseros, cómo había bajado el trabajo a partir de la llegada de Gendarmería, porque la gente se sentía más segura, se animaba a caminar unas cuadras hacia la escuela, hacia su trabajo, y no tenía que recurrir a un remis para eso. Esperemos que, a ver, no queremos ser tremendistas, hasta que no ocurra nada. Hay un arco político preocupado por esto en la ciudad de Rosario. Acá no he escuchado ninguna manifestación de ningún concejal, de ningún político, excepto vos estuviste hablando con Giacometti, a ver cuál es el plan de acción respecto de la seguridad para nuestra ciudad en Villa Gobernador Gálvez. No sé, esperemos que... Ayer estuve reunido con esto extraoficialmente, con un funcionario a cargo de una comisaría de la ciudad. Nos decía la cantidad de denuncias que tenían en abril, por ejemplo. Y en abril la cantidad de denuncias eran... promedio diario de entre 30 y 40 denuncias diarias en una comisaría, una seccional de Villa Gobernador Gálvez. Y llegado diciembre de este año, el diciembre tan complicado que tenemos todos los años, era de 4 denuncias. Uh-huh. Y el mayor problema que tenemos en Villa Gobernador Gálvez es la cantidad de armas que existen circulando en la ciudad. El comisario me decía que había mucha gente muy armada en la ciudad y que tuvo oportunidad de pedir varios allanamientos. La jueza le había otorgado, la fiscal le había gestionado varios órdenes de allanamiento y todos con resultados positivos en la búsqueda de armas. Y hay mucha arma en Villa Gobernador Gálvez. Terrible, la gente está armada hasta los dientes. Bueno, vamos a estar hablando de esto y mucho más. Estuvo bueno el debate y aparte hablar de estas cuestiones que tienen que ver finalmente con la vida de la gente. Asignatura pendiente, la seguridad para el gobierno de Santa Fe, pero desde ya. Y después todas cuestiones que tienen que ver también con lo social. Bueno, hablando con creo que lo de Giacometti, esto no me quería olvidar, creo que ha sido una buena incorporación para la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, la de Giacometti. Con su punto de vista, con lo que usted quiera. Pero Giacometti ha cumplido su función y creo que no se ha metido en la rosca política, por así decirlo, y creo que eso lo ha salvaguardado, no se mete en cuestiones electorales, viene a cumplir su función y después se va a su casa. Y también el éxito de su gestión tiene que ver con los recursos que le ha brindado el Ejecutivo Municipal para que pueda llevar a cabo con éxito esa gestión. Y la gente que conoce un poquito de los pormenores de esta situación sabe que Giacometti no tiene computadora, no tiene escritorio, no tiene oficina, no tiene teléfono. ¿Cómo no puede tiene, ser eso? No tiene absolutamente nada, no tiene absolutamente ningún recurso le ha brindado el Ejecutivo Municipal para que Giacometti pueda ejecutar su función de una manera más o menos efectiva. Y se reúne con los vecinos, y se reúne con los jefes policiales, y va a las vecinales, y ha encabezado algún operativo donde se sacaban las chatarras, los vehículos abandonados de la ciudad, y está participando, nos comentaba él, del torneo de fútbol que había para que los chicos adolescentes puedan seguir con esas actividades. Pasa por ahí también, ¿no? La educación, la seguridad a partir de la contención de los chicos que están en una edad vulnerable, llamémoslo como de una manera sencilla. Es una situación vulnerable. Los chicos que no van a la escuela, que no trabajan, que no estudian, que no tienen ninguna actividad, que no hacen ni siquiera deporte, están en la esquina al cohete y las ofertas que tienen no son las mejores. O sea, tienen ofertas para portarse mal.
Es así. El comentario de Roberto Leiva, estamos con Ailén, Hernán Pandulio en los controles, mi nombre es Sebastián Repeto. Vamos con muy buena música, Hernán, dale en esta mañana. 35 minutos pasaron de las 10, programa 24 del Megáfono. Dale que ya venimos. Seguí en Mega 88.1. Sí.
salir esta vez. No me vas a dar vergüenza. Oh, 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 oh. Apretado, micro dancing. No esperes nada de mí, no esperes nada. En el aire, 41 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Ailén, ¿ya pusiste los zapatitos, el pasto, el agüita? ¿Qué le pediste a los Reyes? Está todo. Yo le pedí un televisor LED, ¿sí? El último, 42, sí, para los pies de la cama. No, te digo que hay unos de 55 muy lindos. Vienen medio curvitos ahora. ¿Sabes quién los tiene? ¿Quién? Mi amigo Ricardo. Tengo varios amigos Ricardo, pero este es otro. Ricardo, que tiene todo, ¿sabe dónde? Te vas acá de Villa Gobernador Gálvez, pasás el puente, Ayacucho y Avenida del Rosario. Están mis amigos de Ítalo Hogar, que tiene todo en un solo lugar. Vamos a comprar en Ítalo Hogar. Ítalo Hogar, hogar y muebles. Te brinda todo para tu casa. Promociones imperdibles con tarjetas de crédito. Además podés comprar hasta en 24 cuotas con tu recibo de sueldo. El mayor stock en muebles y colchones. Y un precio imbatible de contado. Ítalo Hogar, hogar y muebles. Ayacucho 5363, casi Avenida del Rosario. También visitanos en Mitre, esquina San Juan. Y Presidente Perón 3832. Ítalo Hogar. Continuamos. Estamos como siempre en el aire de Villa Gobernador Gálvez. Dámelo a las vías de comunicación, Ailem. 317-24-12, 317-22-55 o mensaje de texto 153-340-427. La gente se comunica con nosotros. Nos llama, vamos a estar pasando un saludo a Pablo, que nos estaba escuchando. Pablo tiene una radio online aquí en Villa Gobernador Gálvez. Lo escuchamos cada tanto, nos estaba escuchando desde tempranito. Recibimos con un fuerte aplauso, tenemos a nuestro invitado Juan Carlos Rodríguez, del Partido Miles. ¿Cómo andás, Juan Carlos? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno lo del aplauso. Buen día para todos. La verdad que contento de visitar los nuevos estudios, porque no había estado por nuestros estudios. Estamos más cerca ahora, ¿viste? Estábamos sí. En Japón antes. No, nos tenían allá relegados en la Siberia. Pero ¿cómo viene el Partido Miles en Villa Gobernador Gálvez, Juan Carlos? Bueno, la verdad que estamos más que bien, estamos contentísimos, primero porque aparte vamos a debutar electoralmente este año, 2015, iba a decir el año que viene, todavía uno no se acostumbra. Pero este año vamos a debutar con nuestro candidato a intendente, Cristian Oliveira Nardón, y vamos a llevar una lista de unidos y organizados a concejales. Y bueno, la verdad que para nosotros es feliz porque el Miles está dentro del Unidos y Organizados y es un poco más que un partido, sino que una cantidad de organizaciones que bancamos al kirchnerismo de antaño, ¿no? Sí, además representando bueno al gobierno nacional y popular en la provincia y bueno fundamentalmente aquí en Villa Gobernador Gálvez. Sí, la verdad que bueno, digo, estamos aquí, te cuento que también va a ir una compañera en Villa Ocampo, candidata a concejal. Digo, vamos a tener compañeros que acompañen en Venado Tuerto. Y estamos discutiendo en Rosario. Viene complejo, vos lo decías muy temprano hoy. Si se llegara a presentar María Eugenia Bielsa como candidata a intendenta, digo, bueno, cambia el esquema, cambia absolutamente todo. Así que, bueno, nosotros vamos a ver cómo seguimos con eso. Pero la verdad que contento. Digo, el Miles ha pegado un salto tanto cualitativo como cuantitativo, ¿no? Entonces, para nosotros es más que importante. Y en Villa Gobernador Gálvez, la verdad que contento porque, bueno, venimos trabajando hace muchos años, tuvimos la posibilidad de poder presentar nuestro trabajo en la gestión de Jorge Muravito y lamentablemente Jorge Muravito ha,
pegado el salto que no esperábamos, que es irse con la derecha del peronismo. Y bueno, y acá estamos, en otro lado. ¿Cómo esperan la decisión de María Eugenia Bielsa? Con muchas ansias. La verdad, a nosotros nos gustaría que sea nuestra mejor candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Sería la próxima gobernadora, no habría dudas, a pesar de que está mi amigo concejal acá, pero nosotros entendemos que es una persona que tiene los votos cautivos y con la estructura del peronismo en la provincia de Santa Fe no habría dudas de que sería la próxima gobernadora, pero bueno, también se está hablando de que podría ser la candidata intendenta de la ciudad de Rosario. En el caso de que no fuera candidata a gobernadora, el MILE ya ha dispuesto que nuestro candidato a gobernador sea el compañero Marcos Clery, de diputado nacional y referente de la Cámpora en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, vamos a acompañar, como siempre vos decías al principio, el proyecto nacional y popular, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner, que después del 2015, cuando arranque el 2016, va a seguir siendo la jefa como lo es ahora. En Villa Gobernador Gálvez, ¿cómo ves el panorama político, Juan Carlos, con tu experiencia, con los contactos nacionales que tenés, con lo que has vivido acá en Villa Gobernador Gálvez? ¿Cómo vislumbras el 2015? Primero lo veo interesante porque hay muchos actores políticos nuevos y eso es muy importante. Hay empresarios que se han lanzado a la política, algunos desde lo social, algunos no, pero bueno, después se verá cómo actúan. Y después está la cantidad de políticos que vienen trabajando en la ciudad, que ya han lanzado su candidatura también. Me parece que el que no tiene resuelto todavía sus cuestiones y que tendrá su tiempo para resolverlo, tiene hasta el 13 de febrero, es el oficialismo. Nosotros vamos a ir a la interna, del Frente para la Victoria, esto está más que claro. Vamos a ir a la interna con el candidato que defina el oficialismo. Pero me parece que, bueno, a diferencia de otros años, ahora va a haber un espectro de candidatos. Yo digo, algunos se enojan porque dicen, ¿cuántos candidatos? Yo estoy contento y feliz. De esto se trata la democracia. Cuando vos buscas un proyecto solamente para ganar, perdés. Nosotros estamos buscando un proyecto que continúe en el tiempo. Digo, lo de Cristian, ¿podrá ganar o podrá perder? Ahora, si pierde, nos queda una construcción durante 4 años para seguir fortaleciendo. Por eso estamos armando unos buenos equipos técnicos y estamos definiendo una lista de concejales que sea competitiva y realmente con compañeros y compañeras jóvenes. En mi caso, tocamos los 43 años, pero hay compañeros jóvenes que se han lanzado a la política y nos parece totalmente extraordinario. Muchos de ellos profesionales. Que ayudan y que quieren a la ciudad, y me parece que eso es lo más importante, entender la pelea política como tal, como una pelea política que se define el día de las elecciones, que después todos debieran trabajar por el bien de la ciudad. Y cuando hablabas de la no definición del candidato oficialista, es una decisión importante ir a luchar a la interna del Frente para la Victoria, con la experiencia que tiene más de 20 años en elecciones Pedro. Nosotros en su momento lo hemos sufrido a esa interna que es muy dura, quizás más dura incluso que la elección final. ¿Por qué luchar ahí adentro y no quizás ir con un sello, puede ser el de Nuevo Encuentro, el que sea, ir por afuera de esa interna? Sí, mira, es una decisión política que ha tomado la jefa y que nosotros vamos a respetar, que es que hay que hacer fuerte el Frente para la Victoria en todos los rincones del país. Y bueno, sabemos que es difícil. A ver, ¿qué se llama difícil? Que vos peleás contra el aparato. Exacto, por eso. Ni más ni menos. Sí, digo, sí. Políticamente, bueno, nosotros... Y ahora más difícil que cuando le tocó enfrentar a Mari, porque ahora están en el gobierno ellos, digamos. En ese momento, quien estaba en el gobierno era Jorge Morabito. Sí. Y ellos lo veían desde afuera. Ahora, dentro del gobierno, digamos, va a ser mucho más complicado todavía. Sí, dependiendo de qué. Si hacemos un análisis exhaustivo de cómo está la ciudad, el gobierno local tiene en las últimas encuestas una imagen negativa arriba del 68%. Y todos entendemos en política que lo más difícil que es no es subir la imagen positiva, sino bajar la imagen negativa. Bueno, ante eso es difícil, digo, pelearla. Nosotros tenemos un candidato de gran trayectoria
En la ciudad, digo, cuando digo de gran trayectoria, no gran trayectoria política, sino de gran trayectoria con su familia, que siempre ha ayudado a los más humildes desde sus negocios, desde sus comercios, y la verdad que estamos hablando de una buena familia, donde se lo ha intentado involucrar a Cristian en una causa donde nunca fue, digamos, donde lamentablemente nuestro ex intendente Jorge Murabito lo involucra en la causa innecesariamente, porque cuando vos sos intendente, y acá hay compañero que va a ser candidato, vos sos responsable de todas las acciones de gobierno. No podés decir, la verdad, yo de número no conozco mucho, lo manejaba fulano o mengano. Dijo eso, y por eso quedó involucrado en principio, hasta que fue a declarar nuestro compañero Cristian, y después quedó exonerado. ¿Por qué quedó exonerado? Porque, flaco, digo, le explicó todos los números, y aparte Cristian Oliveira Nardoni fue el que le ayudó a acomodar la municipalidad, no solo para pagar los sueldos, sino para que la municipalidad quedara ordenada en los números. Porque otra de las cuestiones que el oficialismo local de estos momentos intentó también decir que la anterior gestión, los números, la verdad nunca se comprobó nada, porque no hay nada, porque los números quedaron totalmente en orden. Así que digo, nosotros estamos esperanzados en eso, y vamos a ir a pelear o con Garabano, con Cavalieri, digamos, la verdad, tenemos en el lomo más de una elección política. Peleamos la de Néstor Kirchner cuando tenía el 2,1% allá por el acto de... Porque, digo, otra de las cosas lindas, que cuando el kirchnerismo estaba allá arriba, como lo está ahora Cristina Fernández de Kirchner, con más del 50% de imagen positiva, todos eran kirchneristas. Me acuerdo, lo acompañamos Kirchner cuando tenía el 1%. Digo, che, ¿y a dónde? Porque digo, ¿a qué acto fuiste en ese momento? Bueno, nosotros estuvimos desde los inicios, porque Néstor fue el primer tipo que se comunicó al Matanzazo con Luis de Lía, cuando se hizo el corte de los 17 días del ferrocarril y de la Ruta 3, y le dijo, cuando yo sea presidente esto va a cambiar, y desde ahí arrancamos una relación con la Federación de Tierra y Vivienda. Así que estamos convencidos, y aparte lo que nos lleva adelante es la militancia, Sebastián, digo, por eso vuelvo a insistir, podremos ganar, podremos perder, tener candidatos a concejales que después puedan seguir trabajando por el mismo proyecto y no traicionen y no peguen la vuelta. Y la verdad, en algunos Facebook, por ahí algunos compañeros que no ponen... Veo que ustedes siempre hablan las redes sociales. Si hablamos acá, de la capital nacional del Facebook trucho. Exactamente, en Gálvez, y que no ponen foto ni identidad, porque algunos hasta son más vivos y ponen Rubén tanto. Sí. Bueno, algunos no, BGG oficial, BGG no sé cuánto, y critican desde ahí. Yo soy de Rosario, no tengo primero. Primero soy de Venado Tuerto, vamos a aclarar a los que dicen que soy de Rosario. Yo nací en Venado Tuerto, soy del interior de la provincia, me crié en Rosario porque vine a estudiar, y ya me quedé en la ciudad, pero amo y quiero mucho esta ciudad, por eso estoy interesado en que acá pueda surgir una nueva forma de hacer política, ¿no? Pero bueno, a esas nosotros le decimos buen feliz 2015 a esos Facebook y seguimos trabajando. Lo que sí lo estamos haciendo caminar, ya le hemos cambiado dos veces los zapatos. Más o menos a Cristian. Sí, lo estamos haciendo caminar mucho. Tenía que hacerlo en bicicleta. También lo vamos a hacer, o sea... habíamos pensado eso. Esto es una usina de ideas. Muy bueno, la verdad que está bueno. Gratis todo esto. Todo gratis. Después te vas a la factura. No, toco el dinero como el mano santo. No, ya me dijo con quién hay que hablar y demás. Pero digo, la verdad que estamos contentos. Nosotros nos divierte, nos pone contentos a pesar de algunos problemas que siempre surgen, de hacer política. En algún momento, en la crisis del año pasado, cuando digo la crisis, el levantamiento policial, un fin de año caótico. Donde nuestros comerciantes estaban desde arriba de las terrazas con armas, podía haber terminado en un desastre, acusaban siempre a la FTV y al MILE de organizar los saqueos. Lo más risorio fue que en este año, donde hubo saqueos también, pero los saqueos de tarjeta de crédito, ¿viste? Para pagar en 12 cuotas,
También acusaban de que nosotros intentamos y pasó un móvil policial por Filipinas diciendo cierren los negocios que se vienen los saqueos. ¿En serio? Antes del 24. Una locura. Y una locura. Y cerró el famoso supermercado. El chino, pasar, sí, sí, el que por está Filipinas, sí. Y digo, fueron cerrando que todo. Hace un coti. Exacto. Y cerraron todos los otros negocios. Che, cuando Filipinas digo, y Levas. ¿Por qué están cerrando? Uh-huh. Y porque pasó un móvil y dijo, se vienen los saqueos, tengan cuidado, cierren. Entonces digo, la verdad, todavía quedan esos estragos que hay que resolver en la ciudad. Y ahora, bueno, cuando hablamos del tema de seguridad, viste, es uh-huh. uno de los temas candentes donde no ningún candidato puede pasarlo por arriba. Digo, tienen que proponer, tienen que haber compañeros que conozcan de seguridad y proponer ideas. El municipio no puede pasar desapercibido a la hora de la definición de política, porque lamentablemente si se lo dejamos al Pato Lamberto que defina las políticas, deja al nazi como comisario, los otros se enriquecen ilícitamente, y la verdad después vos te encontrás con que tampoco hay móviles, no hay caminantes, y bueno, tenemos los problemas que tenemos en la ciudad. Estamos con Juan Carlos Rodríguez del Partido Miles, hablando aquí en el megáfono con Roberto Leiva, Elena Lerechi Rojas, Hernán Pandulio. Estamos por llegar al espacio publicitario de La Mega. Vamos a seguir hablando con él, tenemos hasta las 12. Bueno, tenemos un montón de temas, Juan Carlos, pero bueno, esta visión... pero por supuesto, y esta visión que tenemos de Villa Gobernador Gálvez. Bueno, comenzando este 2015, ¿sí? Que se viene electoral, a donde todos juegan muchas fichas, y se define además el futuro de nuestra ciudad, de la región y de la provincia. Seguimos en el megáfono. Subí muy arriba la música, Pandu, que ya venimos, dale. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Comienzo espacio publicitario. Radio Mega en Radio 12. Argentina en noticias. El Plan Progresar le dio la posibilidad de estudiar a más de 500.000 de jóvenes argentinos. Lo destacó el titular del ANSES, Diego Bossio, al reseñar los efectos positivos del plan lanzado hace un año por la presidenta Cristina Fernández. Bossio sostuvo además que hay más de 1.000.000 de jóvenes anotados en todo el país a través de la página web, lo que pone de manifiesto que el futuro del país pasa por la educación y el trabajo. El programa Precios Cuidados continuará durante todo el año 2015 con nuevos productos. La Secretaría de Comercio confirmó su continuidad y avanzó en las conversaciones con proveedores y comercializadores para ampliar la canasta con una mayor oferta de productos. En este sentido, la Asociación de Supermercados estimó que los nuevos listados entrarán en vigencia a partir del martes 6 de enero próximo y serán entre 8 y 10 los nuevos productos incorporados. La construcción registró en noviembre una suba interanual del 4,2%. El INDEC resaltó que el indicador registrado durante ese mes es el segundo mayor de la serie histórica para noviembre, tanto en la serie con estacionalidad como la desestacionalizada. Además, se registraron subas del 12,8% en la venta de pinturas, del 11,5% en pisos y revestimientos cerámicos y del 5,3% en ladrillos huecos.
La CEPAL destacó el esfuerzo fiscal de la Argentina para apuntalar los ingresos de los sectores más vulnerables. El informe anual del organismo dedica un capítulo a la Argentina, en el que destaca las políticas contracíclicas aplicadas, con fuertes aumentos en la asignación universal por hijo y en el plan Progresar para alcanzar ese objetivo. También celebró la aprobación de la nueva ley de moratoria previsional, que incluirá a cerca de 470.000 nuevos jubilados, alcanzando de este modo la universalización de la cobertura a los adultos mayores. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Asociación Empleados de Comercio está presente en Villa Gobernador Gálvez, con una nueva sede gremial más cerca de tu casa. Con nuevos consultorios de OSECAC para brindarte una mejor atención. Nueva sede de Amecro, tu mutual amiga y solidaria. También tenés asesoramiento jurídico y gremial. Si sos empleado de comercio, te esperamos en Avellaneda 1966, Villa Gobernador Gálvez. O llamanos a los teléfonos 317-1969 y 317-1970. ¿Querés vender más? Presentamos el Plan Integral de Publicidad en Medios. Tu comercio en televisión, radio, gráfica e internet. Canal 12, más Radio Mega, más periódico El Informador, más 12noticias.com.ar. Llámanos ya al 317-2255 o escribinos a comercial@12noticias.com.ar. Podés vender más pagando menos. 12noticias.com.ar es parte de la vida de miles de vecinas y vecinos de Villa Gobernador Gálvez. Actualizado minuto a minuto, integrado en Facebook, Twitter y YouTube. Lo que pasa en Villa Gobernador Gálvez pasa por 12noticias.com.ar. 12noticias.com.ar, el portal más visitado de Villa Gobernador Gálvez. Todos los sábados, de 9 a 12, escucha El Megáfono, con toda la actualidad de Villa Gobernador Gálvez, con un gran equipo y el móvil de exteriores en los barrios de la ciudad. Periódico El Informador se agrandó. Nuevo diseño, con más páginas y más color. En Villa Gobernador Gálvez, la gente lee Periódico El Informador. Encontralo en todos los kioscos de diarios y revistas de la ciudad. Lo que pasa en Villa Gobernador Gálvez, léelo en Periódico El Informador. Entre todos podemos hacer que el papel valga un montón. Sumate a la campaña El Papel No Es Basura. Donale tus papeles al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. Busca las urnas en los comercios adheridos. El Papel No Es Basura. Organiza Casa Solidaria Mari Murabito, a beneficio del Hospital Anselmo Gamen. Invitan Canal 12, Radio Mega 88.1 y 12noticias.com.ar. Cuando un chico se extravía, no hay que perder tiempo. Llama en forma gratuita al 0800-122-2442. Las 24 horas, los 365 días del año. Encontrar a los chicos es tarea de todos. Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Hoy, más de 3 millones de chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad. Lograr esto costó mucho trabajo. Por eso, no vas a creer lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que la pagues. Un rato. Salí a la calle. Conocé gente. Porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales. Si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Jugá la pelota. Volvé al potrero, que ahí nunca te va a parecer game over. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compu va a estar ahí, esperándote, para que sigas aprendiendo y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino siempre. Desde Villa Gobernador Gálvez, tercera ciudad de la provincia de Santa Fe, transmite Radio 12, en su canal de frecuencia modulada 88.1. Radio 12, una emisora de 12 medios. Fin espacio publicitario. Radio Mega en Radio 12.
Ailén, ¿usted tiene piscina, Ailén, allí en donde se está mudando? No soy como Bariloche yo. ¿No tiene piscina todavía? No. Bueno, cuando tenga piscina, entonces me cago el chivo, se lo digo así. Cuando tenga piscina, cuide el agua. Es un consejo de, no son amigos de la IVA, pero son amigos míos, mis amigos de Aguas. Yo tengo una piscina que le compré ahora al bebé, que tiene 11 meses. No la pude cenar todavía. Vi la foto ahí en WhatsApp del bebé. Sí, muy lindo. No la pude cenar todavía. Muy lindo, muy lindo. Le digo, le doy un consejo de mis amigos de Aguas Santafesinas. Este verano, cuídate del sol y cuida el agua de tu pileta. Cubrila con una lona para que no se ensucie. Sacá las hojas con un colador. No entres con los pies sucios y agregale cloro para desinfectarla. Una pileta llena de 5.000 litros de agua potable equivale al consumo diario de 25 personas. Por eso, mantén en condiciones el agua y no la cambies sin necesidad. Agua potable, un mejor servicio, lo hacemos entre todos. Aguas Santafesinas, Gobierno de Santa Fe. Seguí en Mega 88.1. A ver, súbeme la música. Está saliendo el sol. Hace rato que salió el sol. Un día hermoso sobre Villa Gobernador Gálvez. Estamos con Juan Carlos Rodríguez del partido Miles. Bueno, Juan Carlos, a full allí en campaña con Cristian Oliveira Nardoni. Exactamente, digamos, estamos ahí preparando el último tramo, podría decir. Ya estamos en el último tramo. O sea, para cualquiera, el 13 de febrero se presentan las listas. Estamos a la espera de lo que se defina en el Congreso del Partido Justicialista para ver si van a ir como Partido Justicialista, como Frente para la Victoria. Ellos. Nosotros vamos como Frente para la Victoria. Cristian acá, ¿cuánto hace? ¿Un mes más o menos? ¿Un mes más o menos? Nos decía que tenía serios problemas para armar su lista de concejales. Y estamos, porque la verdad que lo estamos resolviendo. No queremos hacer una lista. No porque no tuviera, sino porque tenía mucho y no sabía con quién quedarse. Digamos. En realidad, no queremos armar lista de amigos. La verdad que eso nunca funcionó. Claro. Entonces queremos armar lista de gente comprometida. Tenemos varios compañeros. Algunos se han bajado, hay que decirlo. Uh-huh. Todavía le tienen algo de temor a la política en Villa Gobernador Gálvez. La verdad, lo mismo que decía cuando arrancamos. Digo, hay que tirarse, lanzarse a la política, que es lo más sano en estos años de democracia, lo que más lindo nos has quedado de poder. Yo lo decía sobre Villa Gobernador Gálvez, lamentablemente, digo, me ha tocado recorrer desde mi área de Secretaría de Tierras, digo, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez termina siendo el patio trasero de la ciudad de Rosario. Y esto es lo lamentable, de no encontrar ningún gobierno, no lo pudimos hacer, vamos a hacernos cargo, ni con Jorge Muravito, para mí, por errores políticos ideológicos, vos no podés estar con Kirchner y con Wiener, digo, o estás con Kirchner o estás con Wiener. Pero, digo, por ahí el gobierno oficial en estos momentos tampoco lo ha hecho. Entonces, digo, vemos que llegan todos los recursos hasta Ayacucho y circunvalación y cuestan que lleguen para acá. Vos me tirabas recién los datos de una cifra que mandaron de desarrollo social para cubrir con bolsones navideños. Refuerzo, y la verdad sí, que el refuerzo ese es irrisorio. Uh-huh. Digo, para mí me tendrían que mandar para ver cómo resolvemos los problemas tan graves que tiene la ciudad a la hora de la lluvia. Y en este mes de diciembre que fue terrible, digo, lluvioso por demás, donde hay que agradecer que no había escuela y que los pibes por ahí no tenían que salir para las escuelas, porque si no, no hubiesen podido salir. Uno de los grandes problemas, aparte de la seguridad, que tiene el tema de los servicios públicos la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Entonces también lo que estamos haciendo es armando equipos técnicos con proyectos. Ahora cuando lancemos a Cristian, que en estos días de enero, antes de fin de mes, los vamos a estar lanzando oficialmente, vamos a presentar equipos técnicos con proyectos para la ciudad, que esto es lo que más necesitamos, ¿no? Proyectos serios para la ciudad. Vengan de donde vengan, pero que sean proyectos serios para la ciudad. En algún momento Cristian lo dijo acá también, yo lo escuché ese reportaje, donde él decía, si viene alguien que sea mejor y propone mejores cosas, yo me corro y que vaya. Cristian es uno de los tipos que está convencido en querer cambiar la ciudad, no en ser protagonista. Nosotros le estamos dando pila para que sea el protagonista. Uh-huh. Pero también con un equipo de atrás y que sienta el apoyo. Por eso agradecemos muchas veces el acompañamiento del diputado nacional Marcos Clery,
Agradecemos a los estamentos nacionales que, a pesar de nosotros no pertenecer al oficialismo, buscamos recursos para que lleguen a la ciudad para resolver temas candentes en la ciudad. Digo, vos lo has vivido en el Consejo Deliberante, la movilización de algunos compañeros en tierras ocupadas. Yo escuchaba, y esto lo digo con total franqueza, al abogado de uno de los dueños donde le han ocupado los terrenos, y realmente hablaba con un cinismo, ¿no? Digo, porque cuando se le preguntó si lo tenía acercado, dijo que no, que claro, no lo tenía acercado. Y bueno, eso también es un acto de irresponsabilidad empresarial. También hay que tener en cuenta de que hay un gran problema habitacional en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, donde hay que empezar a resolverlo. Los loteos sociales sirven, pero también hay que tener una política a largo plazo de cómo llegar. Digo, no quiero ganarme enemigos, pero la verdad, cuando vos empezás a ver los terrenos libres, pertenecen a dos o tres personas de la ciudad. Claro. Y eso no pasa tampoco en todas las ciudades. Claro. Hay latifundistas acá. Algo parecido. Claro. De que vienen de algún tiempo hasta la fecha. Sí, sí, sí. Bueno, digo, la verdad, digo que hay que pensar seriamente. También porque hay que pensar que muchos de esos terrenos que estuvieron desocupados durante tanto tiempo es porque eran inviables y no era posibilidad de poder, no eran habitables, ¿no? En el caso del frente del cementerio. No llegan los servicios. El frente hoy del cementerio no llegan. Es un pozo porque ahí antes había un eran cavas. Claro, eran cavas donde ladrilleros hacían ladrillos ahí. Son cavas, ahí son profundos. La gente que quiere hacer un pozo negro para el baño, ahí no puede cavar más de 50 centímetros porque está la napa de agua. Hoy creo se que inunda permanentemente con poca lluvia, ya se inunda permanentemente. Es insalubre para los chicos estar viviendo en ese lugar. Tienen que hacer especie de piletones para como pozo negro, especie de piletones anchos, grandes y de poca profundidad porque las napas de agua están ahí. Pero eso no sale en Facebook. Bueno, pero eso igual eso gente, es solucionable. Te lo digo, estoy en el área de tierras, hemos hecho grandes cosas, por ejemplo, en Loma de Zamora, que teníamos ese mismo inconveniente, donde al principio lo que se hizo, un poco lo que comentás vos, pero que tiene que ver con pozos comunitarios, donde va todo un mismo lugar para que no haya 200.000 pozos, claro. Pero después empieza a haber por zonas levantamiento de terreno, donde vos tenés que invertir, donde claro, haces movimiento de suelo, pero también donde vos tenés que regularizar primero la tierra ante todo. Digo, mensura, loteo y escritura. Primero hay que darle derechos a los ciudadanos de Villa Gobernador Gálvez, porque aparte uno habla de las tomas, pero las tomas o las ocupaciones, hay mucha gente que tiene su casa hace 30 años y no tiene la escritura todavía, por ejemplo. Claro. Por eso es que no se aporta tanto en la tasa general de inmuebles y no ingresan recursos a la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Por eso digo, es para verlo con equipos técnicos que realmente. Es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad. Totalmente. El tema de la falta de vivienda, de las grandes usurpaciones que hubo, creo que hay que tener un plan, como vos decís, a largo plazo para regularizar todas esas situaciones, para que comiencen también a aportar. Lo tenemos, Roberto, nosotros. Digo, lo vamos a plantear también porque nosotros entendemos que en 4 años la ciudad puede cambiar en ese tema. Digo, con regularización dominial, que es lo más importante. Porque cuando vos te sentís parte de tu terreno, de tu casa, digo, hoy muchos se quejan. Vos cuando entrás por la zona del cementerio, sí. Sí, más atrás cuando vas por Balbines, ¿sí? Alfonsín. Era del partido, ¿no? Era de Martínez. Era amigo de Raúl, Manda saludos. Manda saludos, Raúl Martínez. Que estaba mandando saludos, Raúl Martínez. Que es amigo tuyo. Es un amigazo. No sabía que tenías amigos. Es uno de los correligionarios. Acá estamos. ¿Vos no sabías que tenía amigo Raúl Martínez o que tenía amigos? Estamos derrumbando el mito de que Rodríguez no tenía amigos en Gálvez. ¿Tiene amigos? No, tengo. Dos o tres tengo. Tiene. Raúl Martínez es el más peronista de los radicales. Bueno, así se lo dije yo a Lisch en su momento, ¿no? Y, claro, y le quedó el mote. Pero, no, te decía, cuando entré por allá, yo pensé que iba a pasar el DACA este año, por claro, ahí, por cómo estaba preparado, ¿no? Digo, sí, la sí, verdad. Impresionante. Bueno, yo tengo chata, entonces sí, me permite sí, sí, circular. Te permite sin ningún tranquilo tipo de problemas. Pero la verdad que es increíble. Por eso hablamos, el tema de servicios públicos.
Digo, no es a ver un cuento chino. Tenés que llevarlo a servicio público. Si Agua Santafesina no tiene, planteale un proyecto para ver qué necesita Agua Santafesina para que llegue con los recursos de servicios para la ciudad. Si lo mismo te pasa con las cloacas o te pasa lo mismo con el tema de la basura, digo, vos vas a la ribera y no levantas más la basura. Digo, y es un tema. Después no podrán decir que es mentira, que es verdad. Uh-huh. Pero es la realidad. Nosotros estamos recorriendo los barrios y es lo que vemos. O, por ejemplo, los desagües cloacales y los desagües de lluvia cuando baja el agua en la ribera están en el mismo lugar donde puede llegar esa gotita de agua que a vos no te llega. Uh-huh. ¿No? Digo, entonces la verdad que es terrible. ¿No? Digo, las ratas que circulan sin ningún tipo de inconveniente. Y son como vacas, ya las ratas de ahí prácticamente vacas. Salen montando los chicos. Sí, es impresionante. ¿Viste? Y es peligroso, digo, tienen enfermedades. Por eso digo, podemos hablar de la tablita, podemos hablar de la ribera, podemos hablar de los grandes problemas que tiene Villa Diego, digo, también. Digo, la verdad que estamos recorriendo la zona del Triángulo, San Ceferino el otro día, digo, la cortadita que tiene atrás del triángulo, digo, no podías entrar, era una pileta, por eso vos te quejás del agua, y ahí la tenían servida durante, llovía y la tenían durante 15, 20 días hasta que secaba. Juan Carlos, un poco para hacer como parte de la gestión anterior de Jorge Muravito, sí, ¿cuál es la autocrítica que ustedes tienen respecto de la gestión que no pudieron llevar a cabo? Mira, ninguna egolatría que se sume a esto, pero nosotros en el área de desarrollo social, que es el área que me tocó a mí, por eso digo, rescato dos situaciones. La de Cristian, que acomodó todos los números en la Secretaría de Hacienda, nadie puede decir absolutamente nada porque fue el que acomodó, que permitió que la municipalidad siguiera, porque no hubo apoyos ni provinciales ni nacionales, lamentablemente, digo, al no tener una definición política seria por parte del intendente. En el área de desarrollo social, la verdad que creo que hemos actuado de la manera que podíamos y de la mejor manera en algún momento. Nosotros fuimos los impulsores de, con la decisión del intendente en ese momento, de los loteos sociales. Ahora, ¿cuál es la autocrítica? La de no saber entender lo que necesitaba la gente en su momento. Lo hablábamos en las reuniones de gabinete, pero bueno, cuando vos trabajás en un área, yo era el secretario de Desarrollo Social, vos dependés de una jefatura que es el intendente de la ciudad. El jefe es el intendente de la ciudad. Entonces digo, también hay que hacerse cargo. Yo creo que primero, la ciudad estuvo mejor en esos 4 años. Estoy convencido de eso. Y creo que perdió por ineficacia del mismo Jorge Muravito. Ahora, lamentablemente, cuando vos apostás a algo, como apostamos nosotros como un movimiento social, a que si vos ves un tipo que venía de Rodríguez A, que estaba con Biner, que se reunió con Kirchner y que hoy termina con Massa, la verdad, para mí, y no se enoje Jorge, lo aprecio un montón, lo saludé el otro día en la Asociación de Comercio y le agradezco el espacio que nos dio en su momento, yo no soy un tipo que, digo, reniega de lo que hizo, uh-huh. Pero cuando había que tomar definiciones políticas en el marco social, a ver, una de las cosas que hay que cambiar en la municipalidad, primero que haya 7 secretarías, como tiene que haber, como lo hubo en esos 4 años, pero que cada secretaría tenga un presupuesto propio. No que dependa solo todo de la firma del intendente de la ciudad. Que la Secretaría de Producción, uh-huh, pueda hacer su actividad y tenga ese X dinero para, uh-huh, disponer durante todo el año. Galvez es la tercera ciudad de la provincia y no puede ser que se maneje a dedo como se maneja una comuna en el sur o en el norte de la provincia de Santa Fe. Digamos, con una sola persona definiendo dónde van los recursos. No, la Secretaría de Promoción Social de Desarrollo Social tiene que tener sus recursos, disponerlos, a dónde va, a qué política, salir a Buenos Aires a buscar los planes de capacitación, los planes de mejor trabajar, digo, caminar, y así en todas las áreas, uh-huh, o en salud. No, era, digo, disponer desde un solo lugar. La estructura de la municipalidad está viciada para que vaya a la firma de una sola persona. Entonces la verdad es que lo primero que hay que cambiar es eso, porque cuando vos tenés muchas ideas pero no la podés llevar a cabo, nosotros en el área de cultura, cosa que no veo que se le dé mucha importancia, porque lamentablemente uno vemos que siguen trayendo los grupos de afuera cuando quieren hacer algún evento público, uh-huh, digo, nosotros en ese momento convocamos a todos los grupos de cumbia, por ejemplo, y se llenó el anfiteatro con 9.000 personas, no hubo un solo incidente,
y tocaron todos los grupos locales. Y después tratamos de darle una mano a un montón de ellos. Lo mismo hicimos con el folclore y lo mismo hicimos con el rock and roll, con menos cantidad de gente. Porque digo, Gálvez es, le gusta la cumbia y moviliza. Pero no hay que traer los Palmeras para meter 10.000 personas. No, no hace falta. Digo, acá en su momento cerró Mariano Pereira, pero estuvo Cosa Buena, estuvieron los grupos más chicos. Digo, se llenó. Digo, ¿por qué no puede trabajar? Después nos asombramos porque... Mario Pereira. Mariano. Mariano Pereira de Villa Honor Gálvez. No, no, por eso Mariano Pereira. ¿Lo puso a Mariano acá de Villa Honor Gálvez? No. Yo creo que Mariano es mejor que Mario Pereira. Primero porque es de la ciudad, primero porque es buen pibe, segundo porque aparte vos sabés que es un pibe que tiene un problema en la columna, no puede laburar, y lamentablemente nadie le dio un puntapié para que ese pibe pueda triunfar en lo que le gusta, que es la música. Y mueve, vos no sabés la cantidad de gente que mueve Mariano Pereira. Entonces digo, cuando yo te decía Mariano Pereira, que cerramos con Mariano. O sea, cerramos con un tipo de la ciudad el evento. Bueno, Colonias de Vacaciones la arrancamos en diciembre. ¿Vos sabés lo que fue que yo arrancar con la pileta del Parque Regional? ¿Hoy cuánto vale la entrada del Parque Regional? Y hay dos precios, uno día de semana y otro fin de semana. Fin que de semana. Bastante caro eso. Claro, ¿para quién es el Parque Regional? ¿Para la gente o para que vayan los que tienen poder adquisitivo? Porque vos tenés que pensar que Villa Bonor Galve, si tienen que ir las familias más humildes a pasar un día de pileta, ¿cuánto tienen que pagar para disfrutarlo? Entonces, digo, nosotros la autocrítica que hacemos es que teníamos muchas ideas y lamentablemente no la pudimos llevar a cabo en todo su esplendor o en todo lo que queríamos. Y después, errores. Cuando vos estás en la gestión, te equivocás. Cuando no gestionás, no te equivocás. Claro. ¿Está? Cuando vos gestionás, te equivocás. Esa es la realidad. Por eso tenemos compañeros que yo lo veo en la calle, me saludan porque le dimos una mano en su momento y lo ayudamos, y tenemos compañeros que nos putean porque no le pudimos resolver el problema. Esto es así, cuando vos gestionás ganás amores y odios. Al comienzo de... Los tibios no sirven en política. Al comienzo de este reportaje mencionaste el tema de la causa penal de por Jorge Murabito. De fondo que tiene Jorge Murabito, que estuvo también citado Cristian Oliveira, que ya está desvinculado de la causa. Totalmente. Pero quería saber cuál es tu pronóstico respecto de esa, del futuro de esa, del desenlace. De no esa va a ningún lado, no existe esa causa. No existe. No existe esa causa porque primero que no hubo desfalco de dinero, lo que hubo es movimiento de dinero, y movimiento de dinero que quedó demostrado que fue para pagar sueldo y después automáticamente se devolvió a las mismas arcas, al mismo lugar donde estaban. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la ley te impide hacer ese tipo de movimiento de dinero. Esa es la justamente realidad. La tipificación penal... Y es un error prohibir ese tipo de cosas cuando los grandes problemas en la crisis del 2009, que fue una crisis internacional y que nos afectó a la República Argentina, no había ingreso en la ciudad, igual el trabajador no lo puede dejar sin cobrar los ingresos. Sí, el concejal Murabito se defiende permanentemente diciendo que es el único procesado en toda la provincia de Santa Fe por malversación de fondos, cuando todo el tiempo todas las administraciones estarían haciendo malversación de fondos. Coincido con eso y lo podemos demostrar. Ahora, no estoy de acuerdo a que se sancione ese tipo de situación. Yo lo que no coincido con Jorge es que lo haya nombrado, por ejemplo, a Cristian en esa causa. Digamos, no coincido, porque cuando vos sos jefe, hacete cargo. Si yo tengo problema en el MIL, me tengo que hacer cargo yo de los problemas del MIL y asumir esos problemas. ¿Hizo la de Poncio Pilato en ese caso? Sí, hizo la de Poncio. Dijo, yo no entiendo mucho de números, lo manejaba el secretario de Hacienda. Ahí entró y el secretario de Hacienda explicó, porque ustedes saben que aparte fue profesor en la UCA, digo, un tipo que entiende de números, nuestro amigo Cristian Oliveira Nardoni, y pudo explicar. Ahora, la causa esa no va a llegar a ningún lado porque aparte me parece que lo utilizó el oficialismo para ganar tiempo en acomodar los números de la municipalidad y cómo podían hacer. Lo mismo podríamos decir que cuando recibió la gestión Jorge Murabito, recibió 400 empleados nuevos. ¿Y te acordás del problema que hubo cuando Jorge quiso pasar a planta permanente algunos compañeros que eran 30? Está, y hubo piquete, hubo el sindicato de Independiente, que es un amigo, Luis Domínguez, que hoy está en stand-by ese sindicato, digamos. Pero otro amigo más que tiene en Gálvez, Martínez y Domínguez, tiene dos. Yo tengo varios. Tiene varios. Yo, los Domínguez, los dos, tanto Raúl como Luis, son grandes compañeros. Mirá, no, políticamente estaban confrontados Murabito con Luis Domínguez. Sí. Creo que hoy están trabajando juntos y me parece... Hace poco alguien publicó un video histórico de la época de cuando Murabito hizo huelga de hambre. Y estaba ahí hablando... Bueno, esas cosas. Mientras él hacía huelga de hambre, nosotros estábamos.
Y debo decir, sí, para no usted, mentir, vos me asesoraba. Cristian Oliveira Nardoni, Natalia Verónica Martini, nosotros resolviendo el problema para levantarlo. El amigo estaba. Vos no lo asesorabas, Jorge, en ese momento de decir, che, hagamos una huelga de hambre para resolver esto, no fue tu consejo. Yo ayudé todos los días que hubo que ayudar, hasta con el vehículo nuestro para levantar la basura en su momento, de lo cual pensé que al segundo día ya era un tema que había que tomar otro rebete, claro, como lo tomó el Barba Gutiérrez en Quilmes, por ejemplo. Digo, ahí tenemos diferentes ideas de cómo resolver el problema. Pero en el caso de Luis, que estaba distanciado de Jorge, cuando yo quise inaugurar la pileta y la colonia de vacaciones, y que la pileta no estaba ni pintada, fue Luis Domínguez con su cuadrilla que me dio una mano y laburó los fines de semana, esto hay que decirlo, varios fines de semana para cortar el pasto, poner en condición el parque regional, arreglar la pileta que funcione, arreglar la bomba y que funcione la pileta y el parque regional. Él era empleado municipal. Sí, pero él era delegado también. De sus funciones. Pero era delegado también. Y él agarró su máquina y se puso a cortar. Y de lo cual puede ser funciones, porque era jefe, podría cortar el pasto y tardar 15 días. Y no lo hizo. Yo digo, hay actitudes, por eso digo, yo tengo buena relación. ¿Vas a ser candidato a concejal de Miles, Domínguez? ¿Por qué no? No creo, porque está con Jorge Murabito ahora. Yo siempre lo invité. Pero aparte. Yo lo que. Y justo, mira, me tiraste un centro. Allá, al ángulo aquel. Pero ¿sabés por qué? Porque digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy con Fulano porque no quiero que gane Pedro. Claro. O estoy con este porque no quiero que gane Murabito. Uh-huh. Es una. Perdón, exabruto, pero es una boludez. Digo, flaco, tenemos que pensar en propuesta para la ciudad, no que gane este porque el otro no me gusta. Por eso nosotros entendemos que, algunos lo critican, el bicicletero, mi amigo Cristian, va a ser el mejor intendente. Porque aparte quiere muchísimo la ciudad, su familia vive hace años, y su abuelo, por cada vez que voy a los barrios me acuerdo más de las personas de más edad, era una persona que agarraba su bicicleta y llevaba la garrafa al vecino en bicicleta. Era de esos viejos militantes que se interesaba por sus vecinos. Bueno, y por eso nosotros confiamos en Cristian y que ojalá todos se quieran sumar a Cristian. Cuando digo todo, digo, nosotros nos hemos reunido escuchando la palabra de empresarios y comerciantes de toda la ciudad. Hemos hecho reuniones para ver qué les parece, cómo hay que avanzar. Nos fuimos a reunir a la Asociación de Comercio. Bueno, digo. Qué sé yo, vos decís, no tengo amigos, tengo pocos. ¿Vos cuántos amigos tenés? No, yo no tengo tampoco, no tengo el mismo problema que vos. Yo, el 20 de julio, viste que el día del amigo, yo salgo de mi casa a las 9 de la mañana, 9 y 5, ya saludé a todos. Menos amigos que Mauro Icardi, digamos, pero digo, cuando vos estás en política, vuelvo a insistir, ganar amores y odios, y a vos te quieren todos, está cometiendo un error en política. Mi amigo Delía siempre dice, el día que la nación diga que dije algo bien, algo me equivoqué. ¿Está? Digo, nosotros queremos un proyecto de país y de ciudad y de provincia diferente a cómo está la ciudad o cómo está la provincia. Pero no, uno no hace amigos en esto. Muchas veces trae disgusto. A ver, yo estuve amenazado de muerte, tuve custodia en mi casa. Sí, fue el auto, fue que traíamos el fruta para todos. Sí. Digo, la verdad, no fue fácil para mi familia tampoco sobrellevar ese tipo de situaciones. Ni para mí en lo personal, no soy ningún superhéroe. Digo, lo que digo es que muchos no entienden que uno está para hacer política para el bien y no para el mal. No para enriquecerse, y cualquiera de nosotros los puede demostrar que ninguno se enriqueció con la política. Ahora, sí también busca que cada persona esté mejor. Por eso nosotros buscamos que los compañeros de los barrios estén mejores. Si le podemos llevar dos camionadas de escombro para que su calle no se inunde más, le vamos a llevar dos camionadas de escombro. Esta es la realidad. Vos sabés. Yo no te quiero tirar idea a vos porque vos vas a estar en la contra. No, de ninguna manera. Pero sí. ¿Con cuántas cosas pocas se puede resolver el problema en Villa Bonor Gálvez? Yo te tiré dos ideas. Juan Carlos. A ver, nosotros hicimos un concurso este año de la segunda edición. Buenísimo. Que se llamaba mi y no pude estar porque tuve que estar en Buenos Aires. Y tiene que ver justamente con eso, con no ser...
que no guardaron nuestros propios proyectos para la tumba, porque muchas veces muchas de esas personas tienen esas ideas, nunca van a ejercer un cargo público, y si no la compartimos con nuestros vecinos, no lo vamos a poder, a ver, me pasa muchas veces eso que vos me decís, no te cuento este proyecto porque sabés cuando salga este proyecto va a romper. Sí, bueno, se termina haciendo. Pero pelotudo, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de decir, yo te voy a acompañar este proyecto, vamos a hacer que si el beneficio es para la ciudad. Totalmente. ¿Cuál es el problema de a ver, vamos a establecer un derecho a autor, te vamos a hacer una misa porque vos fuiste el autor del proyecto? No, esto vamos a ver que de una manera, y eso fue la generosidad, esa es la palabra que no encontraba. La generosidad de los chicos en darnos sus proyectos, darnos sus ideas, sus sueños, y conocer cuál es la preocupación que tenían, que tienen distinto, en función de la posición geográfica de las escuelas, las distintas inquietudes que tenían. Totalmente. Así que fue, no, y tiene que eso ver con fue eso, hermoso, ¿no? Pero yo te digo, por ejemplo, Roberto, vos que tuviste la suerte, porque para mí es una suerte, ¿eh? Yo la vengo buscando, todavía no he llegado, pero de ser concejal en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Digo, cuando tuve la suerte, yo fui candidato en Rosario, en la última elección. Pero digo, cuando vos fuiste candidato a concejal en Villa Gobernador, sos, digo, hoy concejal de Villa Gobernador Gálvez, ¿sirve el consejo en Gálvez? Es una utopía, pero creo que, a ver, nosotros desde nuestro humilde lugar, con un solo voto, nuestro partido tenía un solo voto, aunque vos no creas, logramos llevar adelante propuestas, inquietudes y frenar otras cosas, que también eso que un factor común que teníamos con otro referente del PRO en Santa Fe, que nos decían, nosotros no logramos llevar muchas cosas adelante, pero logramos frenar cierto avance que venía por otro lado que era perjudicial para la ciudad. Tiene que ver con eso. Hablando. Un resorte de poder muy importante. ¿Te puedo meter una chicana? Sí, cómo no. Viste que vos decís que Murabito estaba procesado. Macri está procesado. Y es candidato a presidente. ¿Vos qué tenés que decir sobre eso? Que la justicia dictamine. Claro. Que la bueno, justicia, entonces yo lo no mismo, voy a topar la mismo, realidad, digamos. Entonces que la... lo mismo con Murabito. No, por eso te pregunté. Y si yo no estoy condenando a Murabito, yo estoy diciendo, hay una causa por la organización de fondos. No, vos sabés que se lo ha condenado por eso a Jorge Murabito. Y esto no quiero salir en defensa. Pero se lo ha condenado. Bueno, pero a ver, fue un error. Porque fue una estrategia. Yo digo, lamentablemente una, y no te digo, por eso te dije si te podés ir a una chicana, porque digo, lo tenemos nosotros amado Vudú, que ha sido perseguido por el grupo Clarín, que se armó una causa con un tipo que fue acusado, cara pintada, acusado de estar en el atentado a la AMIA, que escuchó de espalda que amado Vudú estaba involucrado en un bar, y que con eso se armó la causa con Bonadío. Digo, que es un perseguido políticamente por haberle sacado los recursos a la FJP, al grupo más imperialista y más grande del país. Y después, digo, tampoco se habla todos los días de Vudú y no se habla todos los días de Mauricio Macri, que tiene dos procesamientos, uno por escucha ilegales, digo, y no se habla de eso. Por eso digo, a veces, cuando desde el periodismo o desde los comunicadores populares, como me gusta llamarme, porque lo deben saber, yo tengo un programa de radio también, y me encanta y disfruto hacerlo, digo, a veces cometemos el error de no visualizar lo general. Yo le di el espacio a Jorge Murabito que pudiese explicar la situación, porque yo la entiendo también, yo vi lo que costaba llegar a juntar, de dónde sacás, porque después tenés las grandes empresas, cuando digo no los empresarios de la ciudad, las grandes empresas que sus empresarios viven en otro país, que están afincadas aquí en Villa Gobernador Gálvez, sí. Que después no te quieren pagar o te hacen juicio porque vos le aumentaste dos mangos los impuestos. Por eso digo, cuando vos hablas de unidad en los proyectos, yo coincido plenamente con eso. De cómo trabajamos en la unidad del proyecto, de cómo, por ejemplo, Villa Gobernador Gálvez no tiene un transporte único para la ciudad. Por ejemplo, me da pie para hablar. Los chicos de las escuelas pedían eso, el transporte. ¿Cómo vos te querés trasladar del cementerio a la Rivero o a Pueblo Nuevo hacer? No. O te querés trasladar desde la Punta de la Esperanza hasta la entrada de Ayacucho y no lo podés hacer. ¿Cómo no puede haber una o dos líneas? La tiene Venado Tuerto, las líneas de colectivo. Está, digo, sin menospreciar, digo, yo soy de esos pagos, pero de chiquito tenía cuatro líneas de colectivo que unían los cuatro puntos cardinales de la ciudad. ¿Cómo puede ser que no lo tenga Gálvez? Porque digo, respetar esto de que es la tercera ciudad de la provincia, no solo en cantidad de habitantes, tiene que ser en servicios, en voluntades, en comercio. Mira, te está mandando saludos Mariano Cabrol.
Bueno, que nos esté escuchando. Tres amigos ya le detectamos. No, 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 nos escuchan nada más. Te mandas, me dice que es tu amigo. No, no, dice saludos a Juan. No, pero igual es un amigo, Mariano. El único problema de Mariano, lo digo con brutal honestidad, que es hincha de Boca. Es hincha de Boca. El único problema de Mariano. Pero Mariano... Era mi candidato, pero para Muravito el amor es más fuerte. Y lo puso a Natalia, de primer candidato. La familia de primero. No, bueno. Los domingos se ve ahí. Está dormido el operador ahí. No, digo, Mariano, un gran pibe. ¿Y sabes qué? Te voy a decir, perdón, te corto, te digo, Mariano es uno de los ejemplos de cómo se puede llegar desde la militancia a un lugar institucional como el Consejo Deliberante. Nosotros criticamos la criticamos, es una manera de una chica. ¿A Natalia? A Natalia, pero ¿quién no la critica a Natalia? No, pero creo que dentro del grupo de Jorge Muravito nosotros le pusimos Mascherano a Natalia, porque la verdad es que va todas las pelotas, se reúne con todo el mundo. Traba con la cabeza ahí en el medio de la cancha. No tiene problema. Se pelea también con todo el mundo. Se pelea con todo el mundo, pero bueno, dentro de los jugadores que vos tenés en tu seleccionado... Tenés para mí, le digo una definición muy áspera, porque tenemos que despertar a la gente, pianta votos. No. Se lo digo así, va a piantar votos. No le digo, para mí Cabrol tenía todo el apoyo de los jóvenes, de la música. Mi candidato era Cabrol. Volvió con la fragata. Sí, volvió. Para mí mi candidato era Cabrol. Mi candidato era Cabrol. Pero bueno, veremos cómo meta la interna. Pero mi candidato era Cabrol. A lo mejor es el segundo candidato. No, el segundo es otro. Ah, mire. Me critican a mí porque yo soy concejal de la ciudad. Y estoy los sábados en un programa de radio. Quiero saber su opinión respecto a ese tema. Delía tiene el programa en la radio porque de mi amigo Adrián Amor de Radio Cooperativa. Es más, me quiero echar del Consejo Deliberante porque hago un programa. Mentira, es una locura. No existe. ¿Hay opiniones? ¿Vos sabés que hay opiniones así? Bueno, es una locura. Yo lo que creo que a veces tu lugar institucional también tiene que adecuarse a lo que vos digas al aire. Esto está más que claro. Pero mi amigo, como dice... Bueno, Delia no tiene ningún cargo, pero tiene 7.0 hace 8 años. Comunicación popular. Pero nosotros estamos de acuerdo, digo, que este espacio, y de lo cual, siempre se lo dije a Sebastián, es uno de los programas más abiertos. En algunos otros programas de la ciudad, lamentablemente, tenés que pagar para que te escuchen. ¿Está? Uh-huh. Y eso nosotros no coincidimos. Y que era un programa que era medio escuchado. La verdad me dijo tan rápido que no lo traje. Pero podemos hacer asado, no hay problema. Podemos aportar desde FTV Cerdo para todos. Pero yo lo que digo, nosotros ahí en algunos lugares te critican para que vos vayas, negocie, para que el otro sábado digan, che, no era tan así y demás. Esas cosas se están terminando en BGG. Estamos democratizando la palabra. Nos encanta que haya muchos programas a esta hora. Sí, sí. Que haya, pero muchos, una cantidad, así que todo el mundo tenga su programa. Igual Raúl Martínez, Mariano Cabrón lo escuchan. Es el programa del Consejo Deliberante. No, qué duro eso, ¿no? Nos escuchan otros más. Diego Garabano. Que después nos dicen, porque ustedes en su programa. Yo lo critico siempre. Desde ya siempre. Pero siempre, son críticas. Pero nos está escuchando una empresaria de la ciudad. Desde un lugar turístico muy exclusivo. No podemos decir quién es. Lo manda cariños para todos. Bueno. Y sí, depositaron. Sí, le digo. Así que le mandamos un saludo grande a María Carmen, que nos está escuchando a través de internet en 12noticias.com.ar. Está en un lugar exclusivo, no le podemos decir. Me dijeron que María Eugenia Bielsa, si es candidata a gobernadora, podría ser candidata a intendenta. Sí, puede ser. Puede ser. Estamos esa carta no adelante toda esta la jugada. Pero María Eugenia no iría por el PRO, que es cosa compleja eso. No, acá hay una pelea muy importante. Esto es una arquitectura electoral muy copada. Qué lindo que está este programa. Sí, nos está escuchando todo el mundo. Digo, escuchalo. Nosotros queremos el bien para Villa Gobernador. Ensalada puso Mariano Cabrol. No importa. ¿Qué quiso decir ensalada? No importa de la mano de quien venga. A ver. Nosotros cuando vino acá Cristian y también lo conocimos acá. Mariano tiene que acompañar a Néstor y a Cristina. Néstor que nos acompaña del cielo, y Cristina es un compañero del pueblo, no puede estar con Massa, traidor que estuvo en los Estados Unidos ahí con la embajada. Digo, por favor,
Mariano, sos pueblo. Mariano es pueblo, es verdad. Yo le dije que. Hay un lugar en tu lista de concejales para Mariano Cabral. Pero, ¿cómo que no? ¿Quién es el primer candidato de. O candidata. Mires, o candidata. Candidata. ¿Quién es? ¿Quién es? No podemos decirlo. No se sabe todavía. Lo vamos a anunciar en muy poco tiempo, pero tenemos. Alguien muy importante. Ahí me dijeron que es un militante o militanta sería. Nosotros tenemos, ¿no? una militanta tenemos, sí, como candidata a primer candidata concejal. No sé, está ahí. ¿Usted ya decidió quién es está la primera candidata? Integrando. Yo ahí creo que mucho hemos hablado con los mismos. Y eso es bueno también, digo. No, ¿entender? Nosotros no. No, bueno, está nosotros bien. No. Nosotros sí, nosotros porque no entendemos que. Nosotros vamos a hacer debutar en la política mucha gente que no participó nunca en política, que tiene muy buena una imagen positiva muy alta, que está involucrada también socialmente, que son exitosos empresarios, pero estamos nunca ni mismo siquiera fueron tentados a participar en la política. Nosotros estamos lo mismo, digo, mirá, ¿quién te dice? Va a haber sorpresa, creo, ahora. Nosotros cantamos, si somos más populares, nosotros cantamos cumbia, estamos con tu grupo de moda, bailamos con Miguel de grupo Dese. De moda tocó, sí, bueno. Bueno. Yo me extrañó que no le tocó la cola a ninguna bailarina, pero digo, está acostumbrado a esas cosas el amigo Miguel del Cel. Yo lo que estoy contento es que si él es gobernador vamos a tener comedia gratis todos los días, digo, la verdad eso me pone contento. Yo cuando la gente un poco critica la falta de preparación de Miguel del Cel para la política. No tiene falta de preparación. No, pero no, yo también no. Digo, para es empresario. Para Villa Gobernador Gálvez. Tuvimos gobernadores abogados, tuvimos gobernadores bioquímicos, tuvimos gobernadores ingenieros, tuvimos gobernadores de todo tipo. Para Villa Gobernador Gálvez, todo ese currículum que tenía todos esos gobernadores, a nosotros nos sirvió para una mierda. A ver, tenemos una ciudad que no tenemos agua, yo no tenemos infraestructura, no te quiero chicanear, no quiero entrar en eso, pero yo no creo que Miguel del Cel resuelva los problemas de Villa Gobernador Gálvez, porque Miguel del Cel es el mismo que en Villa Ocampo dijo que las chicas se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo. Entonces, la verdad, vos imaginate en Gálvez, que un montón de compañeras cobran la asignación por hijo. Digo, decir eso en Villa Ocampo, una ciudad que vive de la zafra, digo, que vive del azúcar, que cuando no hay azúcar no tienen qué comer, digo, y es así, te lo puedo decir porque tenemos compañeros en Villa Ocampo, yo digo, esas cosas, digo, y cuando vos estás con los garcas o agrogarcas, te marca una posición. Nosotros, digo, la verdad, los tipos, vos fíjate, a vos te aumentan el inmobiliario. Nos ha pasado, nos aumentaron el inmobiliario. Sí. Ahora, le aumentaron el inmobiliario al campo y después hubo que bajárselo porque no lo quisieron rural, pagar. Sí. Mira, y pagan moneda al inmobiliario Juan rural. Carlos, no voy a dejar mentir a Ailén y Roberto. La otra vez lo entrevistamos a Lifchitz, con quien vos tenés una excelente relación. Sí, Lifchitz dijo que para que él lo elegía a Richie en Villa Gobernador Gálvez, a Alberto Miguel Richie, muy mal, porque tenía plata y porque como tiene plata no le hace falta robar cuando gobierne Villa Gobernador Gálvez. ¿Billetera mata militancia? Vos sabés que no me mandaste esa grabación. Yo te la... Ah, bueno, pero la tenemos. La verdad me pareció... Ahí se... La verdad me cayó muy mal cuando me lo dijiste. Primero porque, en serio, tengo un aprecio personal. Yo sé si Lynch está dormido para esa Miguel, hora o... Pero Miguel viene de las militancias. Digo, ¿qué tiene? Miguel tiene plata. No, la verdad es increíble lo que ha dicho. Hay muy buenas propuestas. La gente de Nuevo Encuentro, que ha gobernado Morón y le ha ganado nada más ni nada menos que a Rousseló, lo ha hecho sin recursos. El amigo Sabatella, que ahora está el amigo G. Digo, la verdad, ellos no se han enriquecido con los sectores. Ahora, vos ves, digo, me hace entrar en... No quería entrar en este debate. Pero lo que está pidiendo la gente. Pero digo, vos ves... Musicalizalo. Vos ves que el primo de Mauricio, que es intendente, estamos hablando de Vicente López, contrata a su hermana para comprarles una cantidad de móviles por una fortuna millonaria de guita. Digo, la verdad, vos decís, pucha, ¿esto es lo que nosotros queremos, nación? ¿Esto es lo que queremos nosotros en la provincia? Digo, las amistades, cómo resolvemos, porque la verdad esto es lo que nosotros queremos discutir, porque Gálvez no basta colgada de un péndulo solo, tiene que estar en un proyecto provincial y en un proyecto nacional. Es imposible que Gálvez esté solo. Cuando estuvo solo en esos 4 años, porque no hubo definición política de su jefe político en Gálvez, la ciudad se fue al demonio. Entonces fue culpa de Muravito todo lo que pasó, Juan Carlos. De todo, yo me hago cargo que perdimos.
Y sí. Igual, si perdíamos, te lo digo acá, para seguir haciendo debate, para que alguien llame más repute. Si hubiésemos ganado, Juan Carlos Rodríguez no seguía porque ya no lo querían demasiado en la gestión. Claro. Pasa que, a ver... Era muy peronista Juan Carlos Rodríguez. Uh-huh. ¿Y Muralito qué es? ¿Peronista, socialista, qué es? No, eso que lo conteste Jorge Andrés. Pero yo lo que te digo es, nosotros no seguíamos, ya los choques con mi amiga Natalia eran demasiados y demás. Por eso digo que hay que cada secretaría tiene que tener su presupuesto. Porque si no, vos que firmás, y si no pasaba por el Mascherano, no salía. Entonces digo, pará, Mascherano, déjame pasar una. Así decía el alemán. ¿Viste? No, pero más que nada me refiero cuando volviendo al tema anterior, que uno gobierna con equipos, ¿no? Y si uno se rodea de gente con un equipo extraordinario, va a ser una gestión extraordinaria. Roberto, vos estás armando equipos. Estamos armando equipos. Nosotros estamos armando equipos. Sí. Donde va a haber un equipo que diga la propuesta para tal secretaría, un equipo que diga para tal propuesta para la otra, equipos. Que cuando entre un equipo preparado. Sea, bueno, ahora ¿quién llamo para servicio público? Claro. ¿A quién pongo como secretario de gobierno? No, tiene que haber. Tiene que haber un equipo preparado. Y tampoco pensar que dentro de tu mismo grupo están todos los mejores personas, como vos decís, no queremos hacer una lista de amigos, y tampoco destruir todo lo que alguien hizo, que viene haciendo desde hace tiempo, y que a lo mejor mucha gente que hoy está trabajando en la municipalidad va a seguir trabajando en la municipalidad porque es la mejor persona para encargarse de esa secretaría, tal vez. Sí. Vamos a destruir todo lo que hizo, porque era gonzalista, ¿no? Porque también está esa... ¿Sabes los compañeros que tiene la gestión por lo bajo, laburando muy bien, que tiene la gestión de Pedro González? Para mí tiene muy bueno. Lo hemos conocido. Que me hablan en privado por Facebook, porque yo sé que si lo hacen público, lo echan a la mierda. Pero, tengo muy buena gente y muy buenos laburantes con muy buenas ideas dentro. Porque no todo es malo. Porque si miramos todo lo malo, estamos mal. Yo no creo que Diego Garabano sea un mal tipo. O que Cavalieri sea un mal tipo. No, Garabano es excelente. Cavalieri no sé. Yo lo que te digo, no sé qué será. A mí me dijeron, Cavalieri viene de vacaciones y no está más en la gestión. Decían eso, es verdad. Decía, apareció en el tren sanitario. Me acuerdo cuando regresó. Firme, como rulo de estatua, por alguna situación. Pero la esquilada se engancha en esa huevada y alguien tira en una bombita así, de pronto. Tal vez un pueblo grande. Y es nada. Todo, pero... Vos hablas algo en el cementerio y en 10 minutos llegó a la Ribera. Hay una foto del otro día de la Asociación de Comercio de Brindis, donde estamos con Garabano y con Richie. Y también puede haber estado Quicho Oliveira, también puede haber estado... Está todo el mundo ahí. Pero la foto. Sí. Porque nosotros tenemos una... Nosotros que no venimos de la política, yo soy abogado, me he dedicado a otra cosa. No, pero no digas eso. Pero no venimos de la política militante, yo no he hecho mi carrera pegando carteles o armando reuniones, ¿no? Yo mi carrera pasaba por otro lado. Pensamos también, como dice Cristo. Vos arrancaste, ¿no?, más tarde en la política. No es que no venís de la política. Porque si no, digo, eso de no venir de la política, ¿qué significa? Se lo he dicho a mi candidato. Significa esto, Rodríguez. Significa que si yo, en mi ciudad, donde vivo, donde tengo mi casa, mi familia, mi hijo, vería un candidato que a mí me enamore, me entusiasme, me dé garantía de que va a hacer todo lo mejor para cambiar la ciudad, yo me quedo en mi casa, con mi negocio, con mi trabajo, con mi profesión, porque es lo que a mí me hace feliz. Cristian Oliveira Nardoni. Bueno, entonces, justamente... ¿Querés ser el primer candidato a concejal? Yo soy concejal, no hace falta... ¿No renovás? No, tengo que ser concejal. 2017 tiene. O sea, si yo hubiera visto eso en alguno de los candidatos en ese momento, el abanico de posibilidades que a mí se me daba, yo me quedo en mi casa y digo, bueno, voy a acompañar como vecino a que este candidato llegue. Pero dentro de la oferta que yo tenía en ese momento, digo, no hay ninguno que me enamore como que sea capaz de transformar la realidad dura que tiene Villa Gobernador Gales. Roberto, vos no sos sencillo. Pragmático. Totalmente. Totalmente, soy pragmático. Bueno, yo soy militante. Yo milito de los 13 años en la JP. Mi viejo fue militante de los 70. Mi abuelo fue anarquista. Digo, la verdad, vengo de familia. Por eso digo, y rescato y sé lo que sintieron cuando en la dictadura... Yo nací en Venado Tuerto, toda mi familia es de Rosario. Nací en Venado Tuerto por algo en especial, ¿no? Digo, y nací en el 71, digo. Uh-huh. Porque el problema no vino solamente en el 76. Yo también nací en el 71. Bueno, por eso una coincidencia teníamos. Y podemos tener muchas más, digo. Yo lo que digo es que vos
representás lo que vos sos y lo que muestran los otros tuyos, ¿no? Digo, yo esta semana me voy a tatuar a Néstor y Cristina. Te puedo asegurar, tengo un solo tatuaje, como un montón, tiene 200 tatuajes, y me dice este alambre después, no me lo terminé porque, no sé, después no me gustó tanto. Pero digo, y me lo voy a tatuar porque es parte de mi vida, Néstor y Cristina. Nos devolvió la dignidad. ¿Yo sabía dónde estaba en el 2001? En una cacerola, haciendo una olla popular en la calle, pidiendo con los comerciantes piquete y cacerola, la lucha es una sola. De eso yo no me olvido. ¿Y sabés quiénes gobernaban ahí? Los mismos que ahora quieren volver y quieren ser oposición a nosotros. Y cuando te digo los mismos, los que están de un lado de color amarillo, algunos que tienen color naranja y algunos que no tienen colores pero que estuvieron ahí, ¿está? Y que en el 2001 nos llevaron a la mierda. Desde los 90, que el turquito, no lo vamos a nombrar porque tengo la suerte. Digo, en adelante vendió toda la fábrica y nos hizo mierda al país. ¿Tenemos memoria los argentinos? ¿Sabemos dónde estábamos en el 2001 cada uno? Porque esa es la realidad. ¿Cómo estaba Villa Gobernador Galvez en el 2001? Incendiada. Los comerciantes cerraban. Digo, ¿queremos volver a eso? Digo, acá hubo corrida cambiaria, levantamiento policial, todos los medios en contra. Digo, y la compañera con unos ovarios más grandes que una casa, la peleó. No, hoy causaba mucha gracia ver a algunos pasacalles deseando felices fiestas en Villa Gobernador Galvez y en Rosario, con la misma gente que incitó a los saqueos. Claro. A ver, si no lo queremos decir, pero los incitó, ¿viste? Después la justicia, nosotros los condenamos socialmente, claro. Si quieren desde acá, pero creo rumores, que... Rumores. No, pero rumores, cuando el río suena, agua trae, ¿viste? Rumores, pero que hasta se movieron en colectivo para hacer eso. Sí, 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 pero bueno, creo que todos lo sabemos. Si no lo queremos ver, bueno, no lo veamos. Bueno, ¿cómo anda el local del Miles en Villa Gobernador Galvez? Bien, Filippini 1637, estamos en un local enorme, creo que tiene 2x2. Ubicada en ubicar a la gente de 1600 de Filipinas, ¿dónde sería? ¿Puedo hacer una propaganda? Sí, en la esquina de Papá Pollo, dicen todos. En la esquina de Papá Pollo. Y Libertad. Claro. De Filipinas y Libertad. J. Jaure. Un amigo mío, el dueño de Papá Pollo. Yo cada vez que hablo, ¿sabes? Sí. En la esquina de Papá Pollo. Obviamente. Bueno. Un amigo mío, el dueño de Papá Pollo. Un abrazo grande. Pero digo, bueno, estamos ahí, digo, con el local, Santiago. La verdad que queremos ver la posibilidad de abrir otro, un poco más operativo, un poquito más grande. Pero nada, ahora vamos ustedes a ver. Ustedes tienen plata, pueden hacer todo eso. Tenemos recursos, que no es lo mismo que tener plata. Muchas veces con los recursos humanos alcanzan. Por ejemplo, hay locales que nos están ofreciendo, que lo ofrecen los empresarios de la ciudad para que lo abramos sin ningún costo alguno. A empresarios que apuestan a este proyecto político. Y pero después te queda el compromiso en el gobierno, medio complicado. No hay compromiso. Pero vos decís de construir juntos. Y un empresario quiere construir juntos y su manera de colaborar es aportando desde ese lugar. Digo, después qué compromiso. Por ejemplo, si como el amigo tiene acá, que es de Ayacucho, sí, vamos a hablar del de Ayacucho, si no hablamos de Galvez. Mi amigo Ricardo. Tiene, el amigo Ricardo vende, que le voy a comprar después los LEP a él, digamos. No tiene noción de ser. Yo creo que la política la hacemos entre todos, porque hay que blanquear de dónde vienen los recursos. Por supuesto. Ustedes han hecho una campaña con muchos recursos para pelear la interna. Para pelear la interna con Pedro González. Sí, con mucho. Pero muchos recursos. Muchísimo. Como nosotros la hemos hecho con muchos recursos la campaña de Sebastián Artola en la ciudad de Rosario. Sí. Yo no me siento involucrado con eso porque yo no participé de esa campaña. Pero hubo muchos recursos. Es verdad. Ahora, podemos decir ambos de dónde salieron esos recursos. Lo podemos decir sin ningún tipo de problema. Y si ese compañero puso para que haya un local, porque ¿cuál es el problema? Si quieren participar. A lo mejor todavía no se animaron como vos. O como Cristian, o como Richie. O como Richie. ¿Me entendés? No se animaron. Pero a lo mejor ya es un primer pie. Quieren ser parte. Y gente que ha trabajado también, caso de Roberto, de Cristian, de Alberto, trabajado también en el ámbito privado. Tenemos casos como Dolce, que nunca trabajó en el ámbito privado. Siempre vivió de la política. Pero más allá de eso, creo que es la oportunidad de oxigenar un poco a la política de Villa Gobernador Galvez. Sí. Creo que hay un recambio generacional. Pedro, podemos adelantar, creo que no va a ir como candidato. Pedro González, así que veremos quién va a ser el nuevo intendente de Villa Gobernador Galvez. ¿Por qué decía 2015 Pedro González? Ustedes que están tan informados en la ciudad. Hace unos meses había circulado el rumor de Pedro González como candidato a concejal. Uh-huh. Cuando se dieron cuenta de que perdieron el consejo, que el concejalismo perdió el consejo en Villa Gobernador Galvez, creo que fue más duro que perder la elección con Muravito de 2007. Sí. Perder el consejo fue perder el poder, realmente.
Y ahí que necesitaba una figura fuerte, entonces, bueno, necesitamos meter tres concejales, decían. No, la persona que tiene más votos en ese espacio es Pedro González. Por lo menos tiene el piso más alto. Después no sé si el techo igual está muy cerca del piso hay también. Hay una lista, ¿no?, que de concejales, una lista que de intendente, una lista que de diputado. Una lista sí, de... sí. Acá es... en Santa Fe, en las listas tal cual vos la armás, nadie arrastra a nadie. No, por eso. Es cada, por eso, cada boletita tiene su. Bonfatti ganó, María Eugenia Bielsa robó. Uh-huh. Por ejemplo, a diputada. No, eso se entiende, pero había, en principio, te decía, esto fue en el invierno, fue haber sido junio más o menos, cuando vino el tren. Sí. Decía, pero va a ser candidato y tengo ganas. Y era cuando se fue de vacaciones Cavalieri. Tengo ganas de estar en el consejo. Sí, sí. Y después, me parece que le llegan los números a Pedro, que no come vidrio, y ve que las apuestas que está haciendo él con Cavalieri y con Garabano no le garantizan un triunfo. Entonces dice, bueno, capaz que vaya yo. Yo digo, primer candidato a concejal va a ser Susana Manchaterra. Te lo digo así, del Frente para la Victoria. Sí, va a ser Susana Manchaterra. La verdad, digo... Y después, bueno, veremos con quién disputa la interna Nardoni. Nardoni, estamos viendo. Por eso ahora recién escuchaba la música de Stallone y lo estamos preparando. Creo que ahora está en su casa con la bolsa y los está guantes. ¿Está peleando con la bolsa? Peleándole. Juan Carlos, te queremos agradecer, no, en serio. Hablamos absolutamente de todo. Bueno, lo que quieras decir, el aire es totalmente tuyo. No, nada. La verdad que un gusto de haber estado acá. Yo me divierto. Ojalá la gente participe. Yo siempre digo que para criticar o para elogiar, la gente tiene que participar. Digo, a mí, si me putean, ¿cuántas veces me han puteado? Así que digo, estoy feliz de la vida. A vos cuando te putean es porque de última te reconocen. Cuando vos pasás inadvertido por la calle, no sos nadie. No, entonces siempre le digo que es más lindo cuando te opinan de vos, por bien o por mal. Pero no, un gusto haber estado acá, la verdad que a mí me encanta. Y bueno, vamos a buscar lo mejor para Villa Gobernador Galvez, digamos. Esta es nuestra intención desde el Frente para la Victoria. Vamos a ver, por ahora estamos en bicicleta, pero después, ¿quién te dice? Agarramos una motito. Un fuerte aplauso para Juan Carlos Rodríguez. Terrible, picante el programa de hoy. Mira, que Cabrol escribe, dice: la de legisladores sí arrastra. Es lo que está diciendo Cabrol. Y después dijo que él no es traidor, debe ser cuando le dijiste que le dabas un lugar en tu lista. Pasa que está el gordo en Galvez, dice. Así que es lo que dice Mariano. Ailén, lo que quieras agregar, nos estamos yendo. Él está bastante gordito, que no vale demasiado tampoco. No, pero está más flaco ahora, Cabrol. Está más flaco, Cabrol. ¿Qué quieres si agregar? No cobramos todavía nosotros. ¿Vienen atrasados? No cobramos. Nos deben noviembre. Arnaldo. Paro noviembre, general. Nos deben noviembre. Paro general, Ailen, lo que quieras agregar. Muy buen programa el de hoy, Seba, muy buen balance del año también. Nos encontramos el sábado que viene. Exactamente, Roberto. No, acá de leer un mensaje que me manda Raúl Martínez, que dice que no comparte lo del 2001, pero sigue siendo tu amigo, dice. Así que el 20 de julio tenés una tarjetita más para mandar. Muy bien, Raúl Avelino, viene muy bien Raúl Avelino. Sí. No sé Mater, lugar, equipo impresionante. Que no sé en qué lugar del país debe estar veraneando. Y capaz que le mandó la nota a Facundo. Así que dale. Bueno, mi nombre es Sebastián Repeto. Hernán, gracias Hernán por estar ahí firme junto al pueblo, el equipo técnico. Bueno, nos vamos. El sábado que viene estamos. Vamos a tener unas modificaciones porque todos se van de vacaciones, pero el programa sigue todo el verano. Yo no voy a estar la última semanita no voy a estar, pero va a estar Cristian, que hoy no vino, así que va a estar el sábado que viene. Vamos reemplazándonos. ¿Algo más? ¿Agregamos algo más, Ailén? No, mucha información hoy, mucho debate. Tendrían que ser más así los programas. Sí, debatiendo y obviamente hablando de todo. Es enriquecedor, obviamente. Enriquece todo eso. Los esperamos en 12noticias.com.ar. Ah, y les digo que... Enriquece el bolsillo, digamos. No, no. Lado, ¿viste? Yo ahora tengo que pasar por el supermercado y tengo que... Les digo que llega en las próximas horas, le tiramos el adelanto. Que no nos hacemos cargo de esto. ¿Qué llega? Llega bgg24.com. Un nuevo portal de noticias para Villa Gobernador Galvez. Pero le digo que viene sangriento, así, sanguinario. Le digo, lo que se viene así va a ser terrible. Hay que estar atento. Así que vence el 20 de junio, deja de existir. Le digo, así que vamos a ver, pero viene para eso. Un beso grande, hasta la semana que viene. Adiós.